Buenos días, días, buenos días, buenos de días. Lunes, el Santero sigue de vacaciones a arreglarme el vídeo y eso que le hicimos un clip dedicado a él se dio por aludido y sigue de Santero sin arreglármela. Buenos días por la mañana, Serginho. Tienes bueno, un mira, resplandor del lado izquierdo que te mira, vas a pronunciar hoy. En mira, yo? mira, mira, mira. Hoy tengo, hoy tengo. Por un lado, han llegado los refuerzos. ¿Eh? Oh. para cuando estamos emitiendo con el Telegram. Y por otro lado, tú no sabes el solazo que tenemos en Madrid. Pero bueno, claro. te lo estoy viendo en la cara. O sea, mira, 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 mira. Dios. Mira, mira qué cosa más bonita. Espera, que voy a poner la luz porque ya que me aso, sí, vamos a hacerlo es que tienes, bien. Tienes demasiada luz en la cara. Yo, yo, de, de iluminación, ahora, no sé. Bueno, ahora, ahora, mejor, ahora. mejor, hombre. Ahora se es te ve la barba. Antes parecías un albino, más o menos, bien, ¿no? Tú, no, no tú, tú, nada. tú date cuenta. Es que además tengo... Tengo focos nuevos y, madre mía, se ha puesto esto iluminado, que no es normal, que Ay, no es normal. Ahora sí, good morning, ah, good morning. morning. ¿Cuánto Ay, tiempo sin me... hablar contigo? O sea, no sé, ¿qué va a ser de mi vida? Te, ¿Te vas a Marbella, tienen estas cosas. Hay gente que en Marbella no podemos pisar, entonces, claro, pues... Claro. Marbella... ¿Sabes que estuve cuatro...? Bueno, ¿sabéis que estuve cuatro días y no bajé a Marbella Centro? Ya qué? está el afilador, pero que hoy el lunes, que nadie quiere afilar cuchillos. Hostia, puta, es que tiene unas horas este hombre de pasar. Que no de todas maneras, pasa por no, tu nada. barrio, pero habitualmente en tu barrio no tendría por qué pasar este señor. ¿Eh? Mejor así, o mejor? Mira, Aquí mira, mira. tenemos cuchillos. Mira, mira, ¿o qué? mira, mira, Así ah, mejor. No, ese es demasiado. Ese es de como de interrogación. Esto es demasiado, sí. Esto es demasiado. Ah, a ponenme. Eh, ¿Cómo que no tiene por qué pasar por aquí? si sí, aquí tenemos cuchillos también. Ahí tenéis pasta para poder comprar cuchillos. No a ver, que, pero los buenos cuchillos hay que afilarlos para que si inviertes en unos buenos cuchillos no quieres que se pasas te... Pasas un día, lo que pasa es que el del afilador es listo. Dice, yo voy por aquí pillo a alguien que tenga una casa grande, que tenga 400 cuchillos por pues lo normal, para cuando tiene fiesta en casa y tal. Aquí, claro, aquí tenemos cuchillos de plástico entonces claro que te va a afilar. En la punta... Mira, a si yo tengo sombras. No claro, es que no... Pues ahí es. Bueno, ahí es os que quedáis no. con, conmigo y mi sombra, eso es. A ver, buenos días, buenos días. de Saludar, que, que, que si empiezo yendo cinco minutos atrasada, ya, nada. O, esto sigue ahora cuadrado. Bueno, por pa, pausa has puesto más grande la extra. Volvoreta, good morning. Juancar, está ahí. Juan Juancar y Volvoreta se disputan la pole position casi todos. Están ahí, 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 ahí están a punto. Señor eh, Ponefarolas, usted está de vacaciones, ¿eh? Espero que le esté yendo bien y que no se os haya escapado el gato en el tren o uno de los gatos. Moragón. ¿Ya has reunido los euros para mi cerveza? ¿Ya estás de vuelta o sigues? No, ahora? no, no, el que está de vuelta no es él. El que está de, vuelta, el que está de vacaciones es el payo del Clarky. Ah, que no sé que pues se ha venido todo. Ah, entonces, no, bueno, pues no. me puedes invitar a un café, no seas Claro, no, pero, pero hazlo bien, o sea, cuando esté aquí toda la familia, completo. Se puede quedar más de una vez, joder. Sí. ¿eh? Que solamente fue, hay un día en el calendario, la Más que nada tú, que lo tienes bastante más cerca, o sea… Y oye, Irra. Si hay que, hay que Irra si está bien. con sus hijas entrenando pasanteras. Eh. Eh, dile que te diga dónde está. No, prefiero que no me lo diga. No Para que diga. te dé envidia Joche, es de las pocas personas mi... que tengo que dar envidia. ¿Cómo está? Andará en un crucero por algún lado. No me interesa saber dónde está. Joche, al menos que me lleve, nos lleve a todos Twitch en el bien. crucero. Ahí es otra cosa. ¿Cómo estamos, señor Jaster? Chururdin, contigo quería yo hablar. Se me había olvidado tu nombre de usuario, pero quería traerte aquí esta mañana, si estabas dispuesto a salir en pantalla. Claro, a ver, a ver, te he acordado a ver. hoy a las 9 y 58. A ver, María, espérate un momento. Primero, vamos a hacer las cosas bien. Repite bien. conmigo. Egunon. Egunon. Kaisho. Kaisho. Ivón. Ivón. ¿Qué quieres decir? acabas de dar los buenos días, querido Ivón. Que es como se llama Churriurdin. Egunon Kaisho. ¿Qué? Ibon, Bombón. Ah. Ibon, Hombre, si le llamas bombón, eso ya depende. Mientras que no le llame pollo, no hay problemas con Arturo. Ahí ya la cosa. Ahí ya la cosa. Ay, ahora ya. vamos a hablar contigo, churro, de verdad, porque entre tu entrenador y. y bah, ahora hablamos de esto. Señor Spoon, good morning, good morning. César Laje. ¿Tú sabes que se llamaba mi profesor de lengua? Mr. Laje, el señor Laje. Buenos días, madridistas. No me caía tan bien como me caes tú. Hombre, normal, será tu profesor de lengua. Edu, este que está en Venezuela, ¿no? Que, que me, que, que no, me no, subió, ese tío. es de Iris Connection. Ah, entonces, ¿cuál Edu es el que está en Venezuela? Edu Alonso, 1977. Joder. Coño, hay dos. De aquí papás. al 2024, yo no pasa nada, me aclararé. No pasa nada. No va, va a tener que poner, a partir de ahora que se dirija a ti, que te pongan una bandera menos pajarina. A ver si te va a poner la de Catalonia y vamos a tener un problema que no es si, Para que me, pa no me digas a la gente. ¿eh? Claro. Rodolfo Luis Díaz. Luis Díaz? Luis Díaz. Luis Díaz, porque Luis Díaz juega en el Liverpool, que le va a meter 8 al Manchester United. Entonces te dice Luis Díaz, en vez de buenos. Ya está. Ah, joder, LAC, Gracias a... por, por traducirme estas cosas, porque aunque llegase 8 ¿Eh? cafés, yo creo que igualito, ¿no? Del Urta? Eh, no, No, Ha español sido español el predictor, hurtado. buenos días, que el predictivo va como su madre, ¿ves? No tiene nada que ver con el Liverpool, ¿Eh? Nada. Pues Pero me bueno, quedado, bueno, ha quedado... Todo bien. la aplicación, ¿eh? Me ha quedado en plan entera ET. A ver, muy buenas, Orión. Seguimos por aquí. Enric Bass. Hoy sí te ha avisado Twitch. ¿Eh? Ole. Gran casualidad, que ha sido después de mi reunión. Gran casualidad. Pero todos son casualidades. Kaiser, good morning. Hello, hello, por la mañana. Mr. Sauer Can Out. ¿Cómo estamos? Cuando vienes a Madrid, ya pronto, ¿eh? Big, good morning. Spoon, Ahí. buenos días. Este es Antolín, a que me entere Hombre. yo. Ahí está, ¿Qué? Antolín. ¿Qué? Vale que está en modo gusluz, gusiúz. Ahora sí, ya no me entero. Ahí sí es que no, no hemos enterado a no, Yo que estoy en modo gusiluz, yo gusiu que dale, porque no, no enteramos, Eri. A o sea, ver, Eric, no nos enteramos. Doctor Brom, sí que vais fuertes con los títulos por la mañana. Bueno, a mí me dijo el señor Twitch el jueves, no, el miércoles cuando me reuní con él, o el martes, no me acuerdo qué día era, uno de estos días de la semana pasada. Que me enfocase en traer gente no solo del Madrid. Y cómo traigo gente no solo del Madrid, que sepan que, evidentemente, este es un canal madridista, pero que se hablan de muchas cosas, es con los títulos y con los hashtags. Entonces, hoy ha sido mi primera prueba. Vamos a ver quién entra y con qué ánimos. Luis Argenta, buenos días. Tengo aquí a Luna postrada en la ventana. Mientras no ladres, el afilador no va a venir aquí, Luna. Tranquilidad, tranquilidad. Hoy es lunes y la gente se pone de mala leche. Quizás hay gente que quiera afilarlo. Claro, pues después de un fin de semana, Choli se ha caído de la cama. Buenos días. ¡Viva todo lo Negro! Eso es. Viva la negritud. ¡Viva! ¡Que viva! Eh, a ver, Nolvelto. Seguimos de vacaciones y ya. ¡Ah! Odio a todo el mundo no, de vuelta al trabajo. Hoy no pues como no me has fastidiado ni nada durante tus vacaciones. Ahora te tengo una guardada. ¿A qué hora es el acto? Empieza a las once y media de, de, de la mañana y se va a ver por YouTube, por Twitch, por Twitter, por todas las redes sociales del Real Madrid y por María GMC barra baja. Tengo que ver qué señal pinchamos que se corte menos. Yo imagino que la de Twitter se cortará menos. La que, Porque Melón, la que Melón es un TV. desastre. Bueno, ya lo veremos. A ver, dice Antolín que en su barrio filamos los cuchillos de mantequilla para cortar los filetes. Bien. Bien. Y el reporte de los gatos es que llegaron sanos y salvos. Bien. ¿Y cómo se están portando en el piso donde estáis? Porque tengo entendido que los gatos tienen que tener un tiempo de aclimatación, luna, no llores. Cuando van a un sitio nuevo, porque mi hermano, por ejemplo, que se está trasladando de París a Valencia... Eh, ha tenido que ir su señora esposa, le hace mi cuñada, un mes antes a la casa a, a llevar a Gitano, que se llama el gato, para que se acoplase. Y la casa que está en media de obras. O sea, bueno, no sé. Yo es que de gatos no me entero. Yo apenas, apenas me entero de perros con Luna como para enterarme de los gatos. ¿eh? Luna, para de dar por saco. Eso es que tu padre se va a ir a montar en bici ahora, pero no se ha ido todavía. A ver, eh, que sí, que, ah, que ya estás invitando a gente. Bueno. Si te vas a comer pollo sin invitar, ¿eh? pues no. ¿Pero qué pasa, gente guapa? Dímelo tú, Giuseppe. ¿Cómo está la, la vida de los anteojos? Moragol. Claro, con la familia al completo. Te llevas tres cafés. Ah, bueno. ¿Con anís o sin anís? Nula. No me fastidies el stream, coño. A ver. Uh -huh. si, es que, si es que vas provocando, María, joder. Emotes de luna. Ay, A ay, ver, eh, eso es para que os despertéis porque es muy temprano, sumamente temprano. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Ahí, ahí, ahí estamos dando. Ahí estamos dando. Dice Enrique ya tiene poder. Eh... Tengo ya toc. Dice, tengo ya toc. ¿Qué es eso? Que tiene toc, ese... tú que eres psicóloga deberías saberlo. Yo me sé siglas en inglés. Vale, pues este es el trastorno obsesivo compulsivo, que, que me va a preguntar que qué son esos botes que tengo en la estantería. Ah, son unos zumos brasileños naturales. Pero como ya yo he dicho antes, no se ve qué marca son. Ni Con falta cual, que hace. Cuando chinchen, se verá la marca. Ahora cuando se paguen, ve se verá la marca. Hasta claro. entonces están ahí de pisapapeles. Están ahí para saber, tu marca podría estar anunciándose justo ahí detrás. Eso es, eso es. Eh, buenos días, sube que te llevo. Buenos días, McBean. No, eh, no, no puedo pronunciar eso. Buenos días, buenos días. Dice Ira que está en la oficina, las puertas del infierno. Eso es para que siga enviando fotos de cruceros y mierdas varias. ¿eh? Jale, al chaval, hombre, que no puede ser. Eh, a ver. Eh, sí, tú, tú. Así, sin, sin presión ni nada, déjame saber si quieres aparecer en pantalla. Yo te envío el enlace para que me cuentes de la, del lado de un socio de la Real Sociedad qué le parecen las declaraciones de su entrenador antes del partido y luego qué le pareció el partido de ayer. O sea, es que más nada me dices. Buenos días a Tailandia, buenos días, a Tailandia, a Tailandia, los buenos días. Madrileño, 1984, good morning. Uy. Que Alejandro llega el 30 por la noche y solo le ha faltado poner, que eso lo sabemos todo. Yepo. Eh. hearts que si has dicho predictor, no, tienes algo que contarnos. Yo ya no estoy preñada, es imposible. Si yo me quedo preñada, viene con divorcio, porque no sería de mi marido. Yo no he dicho predictor. Norberto, el trabajo te tiene sordo, ¿eh? Y acabas de empezar de vuelta. No sé yo qué decirte. Sergio primero se comió la L del maldito teclado, a ver si lo cambio. Y al principio con la luz, parecías eso, un Gusiluz, el muñeco ese que se regalaba a los niños y que se encendía la cara. ¡Ah! Ya, ya, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. ¿Sabes cuál es o no? Sí. Ah, yo sé, sí, eh. para con Gusiluz. Maniacman, -ma -maniac buenos días. Eso es hombre maníaco. ¿Mm? Eh, Norberto dice que ya sabe que la venganza la sirvo en un plato frío. En mi caso yo la sirvo con pollo, eso es correcto. Para que se la coma Arturo, así que no os la podéis comer vosotros. ¿Qué difícil se va a hacer el próximo día ver a Camavín en el banquillo cuando vuelva Antoñito? Bueno, a lo mejor la gripe le dura un poco más. No se sabe. ¿eh? Después de un fin de semana como el pasado, de mucho que se pase el afilador, como mucho se afilen las sardinas. A ver. Seguimos con el reporte Gatuno. Simba ya ha venido varias veces y se adapta enseguida. A mí sí está inspeccionándolo todo. Vale. ¿Y hasta cuándo vas a estar allí? Claro, Luna grande. ¿Hasta cuándo? Luna quiere estar en el stream. Claro, quiere chupar cámara. Normal. Normal. Qué pesada la perra. Y como llevaba cuatro días sin vernos. Normal. Pues, eso es lo que hay. Master Fea Co. Sí, sí. Eh, seguimos por aquí. Pajarín. Con... Qué contento estoy. Ya tenemos relevo para Modric. Caroline Wire. Que... Golazos, marcó ayer la tía esta. ¿Qué golazo? Eh, Dembélé activó la quinta palanca, no, la activó Rures con su bar o falta de. Eh, seguimos, seguimos, menuda jugada y lewandowski jalan el, el partido aparte de la no expulsión de Dembélé lo cambió en su fati. Las cosas como son. Ese chaval, si lo ¿Sí? respetan las lesiones este año. Eh... Es un juego las cosas como son. Me duele decirlo, pero es muy bueno, muy bueno. Necesita muy poco toques de balón para hacer algo. Buenos días a todos, querido Cipi, porque ya tú sabes que aquí eres, Cipi. Partidazo de las chicas, de los chicos. Las chicas nos hicieron sufrir los últimos ocho minutos. Eh... <laughs> que estás con el móvil, no pasa nada. Bueno, entonces dinos por escrito. Yo te voy a ir preguntando y tú nos vas contestando y yo lo leeré cinco minutos más tarde, pero no importa. Eh... Ugol, uh, buenos días, good morning, good morning, que vais a estar dos semanas, bueno, que os, que os vaya bien, que trabajáis mucho. Flip, ¿eh? Dice Antolín, flipa con esto sobre el codazo de Embelé. Ahí en Muñoz sobre el codazo de Embelé, que es bueno, que uno de los líneas ha dicho que yo he bajado la cabeza. Va, bueno, la madre que parió. La madre que parió. A ver, esto es nada más que fake news. Me dijeron, amigos de Málaga, que arrasaste con todos los espetos de la Costa del Sol. Comí mucho, pero dejé para los, para los guiris también. Dejé para los guiris. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar primero un poquito del. Creo que ya estoy al día, ¿no? Un poquito mm. de los. Eh, lo he conseguido, solo he tardado 18 minutos. Eh, el partido del Madrid para mí fue un partidazo. Eh, jugaron muy bien, movieron muy bien el balón. Eh, tengo las realmente eh, muy pocas pegas, por no decir ninguna de lo que vi sobre el, el campo. Lo tuve que ver a través de mi querido móvil, porque, como sabéis, está en Marbella y era la noche de la pelea de boxeo de USIC. Y mi querido Arturo ama el boxeo y me tocaba ser buena esposa e ir a ver la pelea, que resulta que empezaba a la misma puñetera hora que jugaba el Madrid. Así que me tocó ver el partido por el móvil. Eh, los primeros 20 minutos con audio porque estaba terminando de cenar, sí, yo soy de esa gente maleducada que si juega el Madrid pone el móvil en medio de la mesa del restaurante, porque prioridades y las cosas importantes van primero, y, y casi reviento el teléfono contra el suelo de las Muy estupideces mal. y sandeces que estaban diciendo en, en, en Dazón. Muy mal. Eh, yo decía, madre mía. Y se supone que, que este es el canal que iba a mejorar las retransmisiones. O sea, yo... Nah. Sé que quien ha contratado a la gente es Kim Domenech, que evidentemente es del Barça, pero se parece un poco a la gente de ESPN que te pone a culés a comentar partidos del Madrid. Yo pienso que si pones por lo menos uno de cada equipo, pues la retransmisión iría mejor. No, no, no quiero escuchar a Real Madrid Televisión cuando estoy en Dazón o en Movistar, pero quiero un poco de 50-50, de, de ¿no? aunque sea, o, o 60-40. En fin, luego ya cuando llegamos al bar, que parecía que estaba en Inglaterra, le envié un vídeo a Sergio, era todo el mundo ahí de Manchester y de tal, ya no escuchaba nada y casi que lo que preferí, porque para seguir escuchando esas cosas, la verdad que nada. Mi querido Luquita se marcó un golazo de los que hacen época, aunque para Robert Martín eh, fue culpa del defensa, la verdad no es un golazo, simplemente que el defensa desvió el balón y pues por eso se metió por toda la cuadra. Y luego ya eh, arrasaron. Arrasaron. Eh, los Camavinga, Choamenis and Company, eh, disculpad mi vulgaridad, se pasearon la chorra por todo el campo y aplastaron al Celta. No sé, ese es mi resumen. ¿Qué te pareció a ti? Claro, lo vi con unas cuantas cervezas y unos cuantos cubatas encima. Es me mejor mi perspectiva y no lo he vuelto a ver. Por lo general, solo veo el partido al día siguiente, repetido, ya así, calmada. Estaba tumbada en la piscina y no me apetecía. Con lo cual... ¿Qué te parece a ti, Mr. Test? A ver, primero, lo del tema audiovisual es una batalla que tenéis perdida. Aquí no hacemos buen, buen, no hacemos buen, eh, buenos comentarios deportivos en ningún sitio. Lo hacían las radios porque vivían de ello. A las teles se la, se la trae el pairo, hay demasiado dinero por detrás. Si no lo hacen bien, les llega una subvención de la Liga de Fútbol de 114 millones, con lo cual lo cubren y se ha acabado. O sea, yo tengo que decir lo que me dicen. Incluso Guti, que también tiene sus gastos porque salir por la noche debe ser caro, tiene sus gastos y oye, al final dice, yo tengo que tragar aquí con decir gilipolleces porque si no, no me contrata nadie. Pues, tú mismo. Pero... Yo estoy en la puta calle sin haber ganado 8 millones al año como ha ganado Guti porque yo no digo lo que me dicen. Correcto. Entonces tú verás lo que haces. Yo puedo dormir tranquilo, tú verás si puedes dormir tranquilo viendo lo que te están haciendo el otro día en el partido y tú callado. Que sí, que te pagan un dineral, Guti, que ya lo sé. Sí, lo sé perfectamente. Y mira que Dazón paga mal, pero la liga no. Pero es lo de Raúl. A Raúl lo llevan a un partido Madrid-Barcelona, Raúl ve la misma jugada que vemos el resto de seres humanos del planeta, incluidos los del Barça, que es un penalti con una casa en el minuto 3 o en el minuto 2, y dice, bueno, es que es demasiado pronto para pitar un penalti, los cojones. Si estás en el campo, te estás comiendo al árbitro. Correcto. Entonces, si tú al final estás trabajando para una liga que no te deja hablar, los comentarios que hacen nos importan tres cojones. Sí, Kaiser, cuatro anuncios al canto porque tenemos que pagar las cosas, macho. O sea que la suscripción son 3,99 todo este mes. Y te vas a ver qué? que nos está diciendo Kaiser que le han entrado cuatro anuncios al canto. Y le estoy diciendo a Kaiser. Debería y a entrar. Que estáis ahí, y eh... a todos los que estáis ahí, que son $3.99 la suscripción durante el mes de agosto y no veis ni un anuncio. ¿Veis anuncios, sí, pues lo que sí me pues... digo, Hay dos maneras de apoyar el canal: cual. suscribiéndote si puedes o, o si tienes Amazon Prime. Y si no se puede, pues tragándote los anuncios. Porque por cada anuncio que veis. No sé ni cuántos céntimos. No, me da, mejor no, bueno. no, 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 no te da ni No quiero, voy a echar el cálculo. Pero... Si no metéis si no los anuncios, si no veis los anuncios, el problema es que... Eh, Espérate si que Bochemi nosotros... se acaba de suscribir o resuscribir. Saludos cordiales re, re, a la re. reina de Twitch y a María, que eres la reina. Tres, tres meses llevas suscrito ya, ¿vale? Así que lo que os decía, lo de los comentaristas. En España tienen un sistema que en otros sitios no se lleva. En otros sitios da igual quién seas. Si sabes lo que estás hablando, eres buen comentarista, te quedas. Y si no, te vas a tu puta casa y que te aguante tu mujer, o tus hijos, o tu madre, o tu marido, o quien sea. Es decir, en Estados Unidos ponen a, a Tony Romo. Que era malísimo como quarterback de los, de los Cowboys y es el mejor analista deportivo que ha pisado la fala tierra. No hay, no hay una cosa igual. Él te canta la jugada antes de que pase. Es el mejor. Dan un partido de los Cowboys, le tiene que dar una hostia a cualquiera de los Cowboys que te voy a decir yo, a dar presco y el tío se la da. Pero es que si está jugando un partido de cualquier rival histórico como los Philadelphia Eagles, nadie de los Eagles dice este hijo puta está diciendo. ¿Por qué? Porque Romo lo que está haciendo es su trabajo. Yo tengo que analizar el partido, te tengo que contar lo que hay. Y si este árbitro se ha equivocado, yo te digo que esa decisión está mal tomada. ¿Los van rotando o no? O sea, no tengo ni idea cómo funciona aquí. Este no, 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 pum. vamos a ver. En eh, Dazón tiene como, porque lo hacen en el baloncesto, igual ellos tienen una planilla, como sí. en todos los canales de televisión. Claro. Entonces tú dices, mira, el partido de Madrid-Barcelona van rotando. Es uno del Madrid, uno del Barcelona, lo que va a ir haciendo Dazón con Movistar. Entonces la semana que viene el que da Dazón es el del Barça. Lo normal pero es que cada Rubén vez corazón de Madrid lo va a narrar Rubén Martín es que el partido estrella lo da Rubén Martín porque es el comentarista estrella eso va a empezar vale. entonces eh, él va a dar el que el o Madrid-Barcelona un fin de semana si uno también porque se supone que él es el, el comentarista estrella. La diferencia la van a marcar los, los comentaristas. El otro día está Guti para dar el tono madridista que dice Guti, si estamos de acuerdo, pero si no vas a poder hablar de lo que realmente tienes que hablar, que es de lo que pasa en el campo. Y te estás imaginando cosas, pues entonces me importa tres cojones lo que digas tú y lo que diga cualquiera de los que están aquí. Porque a, a, a De Lucas, aparte de que es un tío guapísimo, él, más guapo, él, él realmente piensa que es más guapo lo que es, pero bueno, ya ha jugado en el Paris Saint-Germain. Pero eso no es representante de un jugador, que lo me dijeron, ah, que es representante aparte. de Hugo Mayo. Si puede, ser, si puede ser representante, pero que este tío tiene un acuerdo con la Liga de hace un montón de tiempo porque tiene, una, tiene un porte y una planta, pues eso, que le gusta, él se gusta a sí mismo. Y luego él tiene muy buena relación con los de la Premier, con lo cual, ¿vale? Él ya ha tenido relación. Ahí es un tío que se mueve bien, él ha jugado en el Paris Saint-Germain, te puede contar cosas. El problema es que él, el perfil con el que está trabajando con Pedrerol es de antimadridista redomado. Siendo del español, es decir, lo normal es que un tío del este Barça. Este tío es del este, español se supone. Este tío es jugador y canterano del español, entonces lo normal es que él tiene que llegar a los partidos y decir, "Yo soy anti Barça. Luego lo demás me da igual, pues Anti Madrid, Anti Sevilla, es decir, hostia, mi equipo es el español, pero no, este va contra el Madrid, que es lo que paga dinero. Entonces, hay veces que dices, ¿por qué no os hacéis un control antidoping antes de sentaos? Porque si lo que me estás queriendo vender es esto que estás contando, porque Rubén Martín tiene que... Hacer es que, lo que pero quiera. es que tiempo muerto, te juro, que con audio vi eh, 20 minutos, 25 minutos. Y fueron suficientes. Para... Es que me hubiese encerrado a Twitter si ponía realmente lo que pensaba, o sea, es un poco desquiciante eso, ¿eh? Eh... Luego me dice uno, ah, echas de menos a la ESPN, tampoco os paséis, tampoco os paséis, que es que son diferentes males, pero al final males ambos, porque es la misma mierda, eh, con diferente acento, unos tienen acento español, otros tienen acento latinoamericano... Pero el resumen es echarle caca tu vaca a todo lo que mueve el Madrid y crear polémica. Y ya está. Es muy... Pero bueno, y ¿pero mí... qué te pareció el partido? Vamos a ver el partido. El partido polémica es ajena. el partido que vamos a ver todo el año. Es decir, hay un montón de pagafantas sueltos con la camiseta de cualquier equipo y también de los nuestros que dicen: Yo el año pasado me he echado a ver a Chuamení. Tú no tienes ni puta idea porque no la has visto ni en de qué vida. color era. Pero como tienes que fardar, vas a los medios y dices, bueno, Chuameni este se va a Casemiro en Madrid a tercera que dicen, no claro. tienes ni puta idea. Chouameni es el titular de un equipo con un, con un seleccionador que puede elegir a cualquier medio centro de los mejores del mundo, le están poniendo de titular un tío que no le mola nada apostar por jugadores jóvenes como es De Champs. Es el titular de la selección francesa que previsiblemente pelearán por el título con Brasil en el próximo Mundial. Es un tío que viene de hacer una gran temporada y sobre todo es un tío que el Madrid ha soltado 80 más variables. Cojones. Yo también rulo, yo me había metido ya cuatro cervezas y ya en la segunda parte eran cuatro cervezas y dos cubatas, así que pero ya no había audio, pero bueno como si lo hubiera sabido. Eh, sí, no hay que buscar la manera de anestesiarse para para tolerar aquello. Vuelvo y digo, o sea, yo no mi expectativa no es escuchar al Real Madrid Televisión cuando pongo una cadena que no son ellos, vale. Pero yo creo que con lo loca y madridista que soy yo fuese capaz de tener un poquito más de imparcialidad que esta gente, te lo juro. O sea, es una cosa eh, sangrante. Y luego con las risitas de, de hacia Chuamení, eh, seis días tardó en cerrarles la boca, seis, porque ni siquiera llegó a la semana. Eh, uno tardó que nada. Un día. Que ni sigan uno. hablando. ¿eh? Ni, un, ni uno tardó. Fíjate si lo tenía claro Ancelotti, del nivel que tenía, que él tenía que proteger a su Carlos. Porque sabía lo que a su Carlos le iba a pasar. Lo que pasa es que su Carlos es bastante más inteligente que él y ha cogido y ha aceptado la oferta que tenía sobre la mesa hace dos meses. fija cómo lo han debido ver. Porque Carleto hubiera puesto a Casemiro y si se hubiera estado peleando conmigo y con el resto del mundo el resto de la temporada. Eh, hubiéramos ganado títulos, eh, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero él se habría peleado por su gente, igual que se va a pelear por Cross para, para evitar lo inevitable. Que es que Camavinga se lo va a pasar. Todo, tenemos, necesitamos a alguien que sea experto en psicofonías. Vega, yo te lo dejo ahí. O sea, estoy seguro que tiene algo, tiene algún maleficio, se le ha metido algún espíritu dentro del cuerpo a Luna. O sea, no. Pues que no sé quién está ahí. Déjame ver quién está ahí. Bien, bien. Pues nada. El caso es que el, el partido del Madrid se resume en un, una media hora totalmente insoportable porque no se enteraban y eran malísimos, Te ponéis, os poníais a escuchar a los comentaristas y era, ¡buah! estos tíos son una banda, el otro equipo está jugando muy bien, que viene, que viene el Celta, que mal militado, que mal todos, 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 todos malísimos. Y llega el minuto 30. No había eh, nadie. Llega el minuto 30 del partido, minuto 30-35, que es cuando el descanso les está empezando a llamar a los del Celta, que llevan haciendo una presión absolutamente increíble todo el partido. Y cuando las piernas empiezan a flaquear y ya no van a la velocidad que van, se encuentran lo que tienen delante, que les están esperando. Porque esto ya lo hizo Pintus el año pasado. Es decir, a partir del minuto 30 de todos los partidos, el Madrid empieza a darle, pero bien dado. Y luego en la segunda parte al Celta le dura 20 minutos. Porque es que es normal, es que el Celta no está preparado para ese nivel de presión. Por eso, cuando tienen partidos contra equipos normales, no se dejan el alma, porque es que se partió contra el Madrid. Y ahí es donde vais a ver lo que tenemos en el banquillo. Espero que el señor entrenador, ahora que le han quitado una de las piezas fundamentales, se dé cuenta de lo que tiene. Eh, esa está guapa. Sí, sí, al de, al de, al de Iker Jiménez. A César Armillán no, pues, si necesitamos, ¿no es? Si, si tenemos aquí a. Si tenemos whispers. Pero vamos a ver, si, si es más fácil, venga. Encárgate tú, esto es una psicofonía. Tú esto lo ponemos bien, le damos un poquito de sonido y te digo yo que estamos perdiendo pasta aquí. ¿Qué dice? Oh, pero si es que. A ver, dadme la, la, el, el este de Twitter, si es que este hombre tiene Twitter, y yo invito a, a César Mía. Como quieren que invite a más gente, pues nada, ya eso pues, lo hacemos así. No había nadie ahí fuera, o sea, aquí le ladra. ¿Ves? Pero porque está viendo espíritus. ¿Sabes lo que te Ojo digo? Es la, eh, la típica perra de eh, tú, Es como en los cazafantasmas. Igual igual, entonces está ahí. Tú no le estás dando importancia, pero ella con su sentido perruno se está dando sí. cuenta de que ahí hay había un atletista que veía Copa de Europa o algo así. Antes La dijo: batalla. Yo no me moriré hasta que no gane el atleti una Copa Europa y ya claro, está penando por el mundo. Hasta dentro del Pero dicho, bueno, el partidazo del Madrid y, y ahí queda eso. Luego, eh, el Bilbao, el, oh, el perdón, el Athletic Club. Eh, ganó. Eh, en el Atleti. En el Wanda Metropolitano saltaban chispas, perdieron 0-2 después de que la semana pasada arrasaron con el mundo y eran la hostia. Y luego sus jugadores terminaron enfrentados con su propia afición, ¿eh? titulada La mejor de España y del mundo, por la prensa patria, claro está. Eh, Mario Hermoso entró a la grada y se iba a meter de hostias. Normal. Eh, a ver. Y luego Gerard eh, Moreno, que no Romero, eh, siempre celebra los goles y se los dedica a sus hijas. Saca la lengua y se ah, es que no sé cuánto. Siempre lo ha hecho así. Pues ayer el querido Jano Black eh, le formó una escabechina, realmente, fue lo que hizo. Le echó al Wanda Metropolitano encima, le tiraron absolutamente de todo. Si escucháis la entrevista después del partido, se escucha... El tío pide perdón si ha ofendido a alguien, pero chaval, si siempre has celebrado tus goles así, ¿a quién le tienes que pedir perdón? Y Creo se que... escucha por detrás que le dicen hasta lo que se van a morir sus nietos. María, es que a ver, yo lo de las celebraciones ahí en ese en el fondo, en el mismo fondo donde mete el gol eh, Gerard ayer. Espérate eh... que ya me está cagando aquí, sube que te llevo. Que los perros son muy sensitivos, ven aquí a que hacer un despojo tú y pueden percibir la presencia, aunque no sean. Pues ven aquí a ver qué fantasmas hay. Y de paso trae el barril de cerveza que me ofreciste hace una semana y media. Y todavía no ¿Eh? me ha llegado. ¿Eh? ¿Eh? Ah, y dice Jochemi que por eso me va mal el wifi. Porque hay fantasmas. Iros los dos para el carajo. Y te lo están diciendo de verdad. Estás perdiendo ahí un dinero. La casa encantada de María. Tú te imaginas. Todos los días, dos horitas en directo. <laughs> todos los días. Ya tienes, por cierto, en tu WhatsApp tienes el Twitter personal del señor César Millán. Por si quieren mandarle un mensajito. Ah, bueno, se lo mando luego. Que ya sabéis que yo vergüenza... Ninguna, okay. en lo absoluto. El no en la vida está siempre garantizado, siempre oh. garantizado. Entonces yo, no os voy a mentir, vi cachitos del partido de la Leti, pero no lo pude ver todo porque estaba recogiendo a Luna de casa de mi amiga, entonces pues iba intentando dar la conversación a mi querido marido, tal y cual. ¿Por qué estaba tan, aparte de que porque perdieron, por qué estaba tan caliente el frente atlético? O sea, necesito que alguien me explique. A ver, el partido primero. Eh, en el minuto 79 mete el gol Jeremy, Jeremy Pino. Es decir, 78, 79. Y pico, ¿vale? ¿Vale? Ese es el primero. El atleti lo intenta. Tienen una jugada anterior que sacan con el balón a falta de un centímetro o dos de cubrir totalmente la portería. Con la tecnología de gol no hay duda. Entonces el balón no termina de entrar. Y en la contra o en la siguiente contra les llegan y le meten el segundo. Estamos hablando de fuera de tiempo ya. ¿Qué pasa? Porque pues este hace el saludo que hace siempre, la. Qué estupidez esa que hacen Que sí, que lo que quieras. Entonces se queda mirando a la cámara que está donde está en uno de los frentes, y entonces todo el estadio empieza a montarla. Porque es el segundo gol fuera de tiempo, ¿vale? O sea, ya, ya estaba con el tiempo vencido, casi vencido. Termina el partido, tienen todavía eso fresco. Entonces, ahora viene la movida. Los jugadores de la Leti se acercan a la grada. Y uno de los que se acercan Mario Hermoso. Y a Mario Hermoso no le dejan hacerlo porque es canterano del Madrid. Él va a saludar a su afición y va a hablar con ellos. La movida no es por el gol de Gerard, Gerard eso ya ha pasado. No, no, ya lo sé, pero pregunto que cuál era la le movida. Le insultan Madrid, pues le habrán dicho cualquier cosa bonita de lo que te dice el frente Atlético y entonces el tipo dice, "Cómo que me estás diciendo gilipollas tú a mí? Espérate que hoy." Y entonces Mario Hermoso, que es un tío demasiado hermoso y demasiado pasional, se va para la grada y lo que no se da cuenta es que si estos tíos han bloqueado el fichaje del mejor delantero centro posible que pueden fichar en su puta historia, porque ha jugado en el Madrid Imagínate tú a un central bastante discreto lo que le pueden llegar a hacer. Pues Mario Hermoso posiblemente no juegue en lo que quede de temporada porque el director general del equipo, que seguro que es uno del Frente Atlético, coñas es el que mande. No, no, le van, a tener, le van a tener que saída, dar puerta. Eh. Le van a tener que dar puerta porque ese tío ya, el, el Frente Atlético se las va a hacer pasar Canuta. Ese le pasa por irse allí. ¿Qué pasa? ¿Que esto es noticia? No. Lo raro es que no lo hayan tomado con el sobrino nieto de don Paco Gento, que en paz descanse. Es una porque, cosa o sea... que no se enfrenta a la grada, porque no, no dice una palabra altisonante ni malsonante. Eh, entonces, que dicho Jochemi que a Mario Hermoso le dijeron, Madridista, Madridista hijo de puta. Bien, bien. Y oh, 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 oh. Entonces yo pregunto, ¿se supone que estas cosas, estos gritos, estos insultos y estas cosas las iba a multar el señor Tebas? Sí, sí, sí. Vale. Entonces sí, esperamos y, comunicado que llegue la multa. Y el presidente del gobierno de cualquier autonomía, país, alcaldes y demás están ahí para hacer el bien para nosotros y no para ellos. Ya, hombre, si te lo quieres creer. Por... Bueno, no, bueno. Porque... Te digo lo que se supone que iban a hacer. A ver, X. Quinta perdieron. Cuatro, sí, iban a hacer. Jugaron, perdieron. No sé si jugaron bien o jugaron mal, pero perdieron. Jugaron bien. Y luego, luego, <laughs> ya sabéis mi vida en las redes sociales y en general es bastante surrealista. Una cuenta de aficionados de la Leti, eh, no sé ni cómo se llama, ni puñetera idea. Su excusa o queja ¿no? de por qué tal había jugado tan mal el Atlético de Madrid, no sé qué, no sé cuántos, era por, por el horario, del, por el horario ah. del partido. No, 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 que hay que ver que el Madrid ¿eh? juega de noche, cuando está más fresquito. Y el Aleti tuvo que jugar con 30 grados en Madrid y ya es el segundo partido. Lo que pasa es que el primero, como ganaron 6 a 1 o lo que sea, pues se notaba menos el calor. Pero ayer se ve que en Villarreal jugaba con aire acondicionado en las botas, más o menos. Porque, eh, o sea. A lo que yo cito el tuit y digo: hay que ver cómo está la llorería. Y ¿Cómo hace la jugador? gente decente, adulta, educada, que debate así sin insultar? Me bloquearon. Y ya bien. Pero la, bueno, si te la bloquean. Aquí la es. tienen un poquito fina. ¿eh? Si te bloquean, no está mal. El problema no es que te bloqueen. A mí que me bloqueen me da igual. A mí lo que bueno, me preocupa es A ver, y luego por cosa... privado, a mí de, de 15 insultos que me llegan por privado de gente de la Leti, 14 me dicen cierva, que no sé por qué tiene que ser un insulto. Porque los del Madrid somos unos ciervos, porque tenemos los cuernos que ellos tienen en la vida real, por ejemplo, su entrenador. Pero es que pues a mí me gustan los ciervos. Ya, Con lo pero, cual, no un, no. Para mí no es un insulto. Bueno, X. Es para colgar, tenemos, tenemos lo de los cuernos de ciervo para ir colgando cada una de las champions que tenemos. Sin embargo, a otros les tienen que poner pelo para poder tapar los cuernos. Sin embargo, no nos preocupamos. Y Pero sabéis una no lo cosa, lo peor, lo peor de aquello no es que se la cepillara un compañero de equipo, es que se la cepilló uno del Castilla. La madre que lo trajo. A ver, ¿qué dice Joche yo esta parte no la vi, que Juan Fran debutaba como narrador, sí. bueno, como comentarista y que sí. le dijo a Hermoso que se pirara en antena, pirara. Sí, en directo, le sí. dijo eso. Sí. sí. Que se fuera de ahí, que, que, que ¿para, qué vas a, para qué vas a provocar. Claro, porque tienes que dejar que tu afición te insulte. Porque, no, porque pagar una entrada, pues, te da derecho a insultar a los jugadores. María, Juan Fran, ha pasado por lo mismo. Porque él venía del Él venía después de pasar por Osasuna, pero él es un canterano del Madrid. Y él ha pasado por lo mismo. Y el problema no es ese. El problema te estoy diciendo que es que si a ti mañana te dicen que va a venir a jugar el Leo Messi de hace cinco años al Madrid a coste cero pues Entiendo yo que habrá alguno y alguna que dirá no al Madrid nunca porque suca pero la gente con algo más que mononeuronal, es decir, dices que puedo tener a tal o cual jugador que ha jugado en el Barcelona que sigue estando en un momento de forma espectacular. A mí, que más me da de dónde venga si yo lo que quiero es que este año meta goles. Yo pues lo, lo traen, no lo normal. No estamos hablando de Neymar, ¿eh? estamos pues, Neymar tiene otra cosa. Neymar no nos vale en el ejemplo, nos vale Messi, el de hace cinco años. Hace cinco vale. años, sí. Tú le dirías al Madrid, mira, el día de hace cinco años, el de los 40 goles en liga, te lo traes. Y cuánta gente te dice que no. Poca. Sin embargo, en el Atleti es total. El tema de no, Cristiano Ronaldo, ni de coña. Ayer Joao Félix ya estaba con la Saudade. ¿Por qué? Porque se quería ir y dejar de aguantar a lo que tiene sentado en el banquillo. Pero si el Golden Boy es el Golden Boy y es súper feliz. El Golden Boy no es él, el Golden Boy es Pedri aparcaviones. A no, cuando eh. el Atlético de Madrid fichó a Joao Félix. Lo tildaron el Golden Boy. Y no, desde no. que ha llegado, yo, Félix, y ahora lo voy a decir, y nos va a meter tres, no ha hecho un, ni el churro. Pero porque está en un sitio donde no le entienden. Ese chaval bueno, es buenísimo y sería el número uno si no estuviera en otro equipo. Nada. Pero sí. se equivocó. Se equivocó ya va. y pasa Espérate. lo que pasa. Que a todo esto, esto no me que le sacaron amarilla a Moreno por su celebración. Sí. O sea, amarilla que no la han sacado en ningún otro campo. Por la misma celebración. Es que hacer no, así... Espérate, ahora, a vamos, ahora vamos a hablar... ¡Que se lo está diciendo la cámara, hostia! Eso lo dices tú. Se lo puede eh, estar diciendo aquel de ahí. El árbitro ahora, dice que tú eres tonto, Ahora vamos toma. Toma. a hablar del codazo. Vamos por partes, leches. ¿eh? Que, que vamos partido a partido, como los del Manzanares. Ahí, ahí. Entonces, eh, pues nada. ¿eh? Ahora, ahora es barro boy. ¿Cómo que barro boy? no. No, no, ahora es un. En el momento en que salga de ahí vais a ver lo que. Buenos yo. días, Jandro. ¿Cómo que stream? Sí, ojalá yo sea la stream del momento. El momento de, del momento en, en, en Aravaca será, porque. De verdad, bueno, da igual. Eh, a ver. Pasamos página, que ya me cansa hablar de la gente que pierde siempre. esa es la realidad. Partido del Barça. Este sí que lo vi y lo vi en multipantalla, porque en, un, en una pantalla tenía el partido de las chicas, de la previa de Champions, que se clasificaron con un golazo de Caroline Wire, la escocesa del momento. Esa sí que es la mujer del momento. Pedazo de jugadora, chirlazo que se sacó la escuadra. Eh, vamos a hablar de las chicas. Ya va. Entonces tenía en, en, en el al Barça y en el, en, el, en el ordenador. Y en el, la televisión tenía a, al Madrid femenino. El Barça marcó a los 50 segundos. Debatible si el Segol viene de una falta y penalti a cubo. ¿eh? Porque no es que era una falta, sino es que si la pita era penalti a cubo. A los 52 segundos. Luego marcó la Real. Después de una pérdida de balón, de, ahora leí ayer en Twitter que le dicen Mr. DJ. El DJ, que es Frankie de Jong, eh, perdió un balón y nada, eh, Isaac pues, salió echando patas y luego, digamos, un poco de fortuna con el rebote, un golazo. Un golazo. Dembélé, que no debería ni haber estado jugando el partido, porque lo deberían de haber expulsado la jornada anterior, ¿eh? Por doble amarilla, que nada más le enseñaron una, pero realmente no debía haber estado jugando. Le soltó un viaje a no sé qué jugador era, de la Real Sociedad, sin el balón estar en juego. Que decían, no, no lo puedes pulsar porque el balón no está en juego. Entonces, si el balón no está en juego, puedes matar al contrario, porque como el balón no está en juego. Le metió un codazo de esos que hacen época. Pero claro, si tú no has visto el partido y escuchas los programas o ves los programas nocturnos. Uh -huh. Unos dicen que el otro bajó la cabeza, otros que es un forcejeo. Carlos Martínez, que ahí no había nada y que el árbitro lo estaba viendo claramente. Se supone, según tengo yo entendido, y que rígeme, si no es así, este es exactamente el tipo de jugadas donde debería de entrar el bar, porque es una agresión sin estar el balón de por medio. Y uno dice, bueno... Ahora van a poner 73 repeticiones, ¿no? Como hacen en todas, con 360 grados, tal cual. Pues no. Ponen una repetición y como dice como Quillo Barrios, con una cámara que estaba por ahí, por Albacete, más o menos, toda borrosa, y si no es por la cuenta de... Bueno, de Rafa una de ellas, pero otra que le da zoom y ves cómo hasta se, es que se le echa para atrás a la, a la, a la cabeza el jugador de la Real. De rositas. Y dirías, bueno, María, pero expulsiones se merecen muchos de vez en cuando, tal. Pero es que resulta que ese fue el jugador que marcó el 1-2, ¿no? Entonces, si partes de la base que ese jugador no debería haber estado en el campo, eh, empiezan las cosas a dar mucho asco. Pero ya yo tenía asco antes de que empezase el partido. Porque su querido entrenador dijo el jueves, creo que fue... Lo hace siempre, María. que Me da igual, pero no puedes decir eso, hostia que él firmaba vuelves. perder el partido de ida y vuelta contra el Barça si se clasificaban, si quería decir que se clasificaban para la Europa League. Coño, Entonces, yo... Urdin, que eres socio de la Real, ¿qué opinas de que tu entrenador ponga el culo antes de empezar? Pero que no es una... Vamos a ver, María, escúchame. Yo ¿Qué? firmo ahora mismo que me metan cuatro en el no-camp. Pero tú y... no entrenas al Madrid, ni pero estás contenta. diciendo eso pero... antes de empezar. Piénsalo, Manol... pero no digas en voz alta, en una rueda de prensa. A ver, María, y Manol, siempre... Cuando está jugando contra los grandes no le, no le duelen prendas en hacer cumplidos por el rival. Decía que el Barcelona era el que mejor jugaba hace dos años, que Messi era buenísimo, todo lo que quieras. Decir que él pierde y cumple su objetivo de la temporada es normal, está mirando por su equipo. A mí estos partidos me la pelan porque no les voy a poder ganar. Ya está, es fácil. Te quitas presión. Eso lo hace el Cholo. Bueno, vamos a ver si podemos competir, porque claro, no sabemos si vamos a poder competir. El Cádiz es una gran potencia internacional, porque fíjate, porque tal. Yo lo entiendo, que a mí no me gustaría que lo dijera mi entrenador, me da igual, si tengo Ancelotti y me lo estoy comiendo con patata, ya que más me da todo. O sea, ¿qué más me da la vida? ¿Sabes? ¿Qué más me da? Digo yo que Ancelotti era de negro, era de luto. Espérate, el que, de, es, de, de que Casemiro, sube que te vamos. llevo se ha empeñado en cagarme hoy por la mañana, perdón. Que no tiene nada que ver con lo que estás hablando, pero yo no puedo leer esto y dejarlo así pasar. Un verano de los que... Recordad que que sube que te llevo estudia todas las actividades paranormales. Un verano de los que pasaba en el pueblo en vacaciones, me ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Iba a casa tras darme un baño en el río, cuando me percaté de que al lado, espera, ¡Oh, Rodolfo! Se ha suscrito por segundo mes. Muchísimas gracias. Eh, tras que se iba para su casa, tras bañarse en el río, cuando me percaté de que en algún lado del camino había una casa medio derruida por el paso de la guerra civil. Entré y vi todo tipo de objetos, cortinas hechas jirrones. Colgaban de las ventanas, etcétera En aquella casa murió una niña en extrañas circunstancias. Al ir a dormir y abrir mi cama, había un pedazo de aquella. Me muero. O sea, me muero. Muerta, sí. Eh. Eh, no me digas estas cosas tan temprano. Bueno, mejor que me las diga temprano y no más tarde, que luego sí que no duermo. Ni de cojones, nada. Y que este fue el detonante para dedicarme a la parapsicología. Hostia, puta. Bueno, sigue hablando de lo que estabas hablando. No lo sé, pues ya no me digas, he olvidado. No me digas, claro, es que aquí menudo nos hemos me juntado. Después de esto. Que algo así siempre dice eso y que que, nada, que me pone el culo. Pero que no, hombre, que no, que no, me parece normal, ni profesional decir eso. No me lo parece. No. Luego, seguimos con las repeticiones. Eh, solo hay una repetición del penalti a cubo y ningún comentario. El codazo de MBD, imagen la ponen, a otros 200 metros. Y. Uno no tiene que pensar mal de que Rogers, que es quien, a su empresa que controla todas las imágenes y les, se las pasa al Bor, al Bar y al BIR, haya invertido 100 millones para ayudar al Barça a inscribir jugadores, pero eh, pues nada, no penséis mal, hombre, no penséis mal, no penséis mal. ¿eh? Le forcegió la mejilla, correcto, correcto. O sea, es que, de verdad. Eh... Lo otro. Hay un montón, pero un montón que estaba sorprendida. Hay un montón de, de vídeos del de partido del Madrid, de Chouameni, de Camavinga, de jugadas, tal. No han censurado ninguno. Ahora, todos los vídeos que muestran el codazo de Mbélé están out. Como siempre. Pero no pienses mal, María, no pienses mal, no pienses mal. En Rec, lo que hace el 99% de los entrenadores antes de jugar a ¿no? sí. Es que es un poco desesperante. You sapper. Know, eso de Imanol no es nuevo. Pues si yo fuese socia de la Real, estuviese muy cabreada. Como si, soy socia, si fuese socia del Madrid y Ancelotti dice eso. Yo firmo perder contra el Barça en la ida y en la vuelta si quiere decir que ganamos la Champions. A ver, Ancelotti, cállate la boca. Puedes pensarlo, pero no lo digas. No me parece no profesional. No deberías, ¿Eh? no debería ¿No deberías decirlo. Y esto es correcto, Mique. Con el Madrid no lo dice ninguno. Es Cero distinto. Tus aficiones, tu, tus aficionados te comen vivo. Si lo haces con el Barcelona... Si esto de ayer, lo del colazo, lo de ayer, es un codazo de Casemiro... <laughs> Salen eh, ahí. ¿Sabéis cómo están los periódicos ahora mismo? De, y dicen, aquí... Dicen, dicen toda esta gente tan maravillosa que escribe en prensa que Casemiro que se va de la Liga sin que lo hayan expulsado nunca. Y dices... Roja, mm -hmm. vamos... Y dices, oye, el jefecito Macherano, uno de los mayores tuercebotas de la historia del fútbol, Correcto. que lo metes a jugar en una sinfónica cuando el tío difícilmente podía poner la llana y poner ladrillos. Eso bueno, es. pues este hijo puta nos ha matado en todos los partidos y aquí nadie ha abierto la boca cuando se ha ido. No, pero Casemiro sí, porque ¿Sí? a Casemiro se le puede atacar. Vinicius finge. Si Vinicius ah, no. hace lo mismo Vinicius de ayer con... y Vinicius le da el un... codazo. Porque ayer en, en, uno de los pro, en uno de los 15 programas en los que estaban defendiendo una agresión en el campo, dicen, no, es que claro, lo mismo a este le están dando, le están agarrando y entonces el tío se revuelve y dice, mira, primero esa imagen la tienes que poner las veces que haga falta. Si no es roja, así salimos todos de dudas. Todos, salimos todos de dudas. Oye, pues es verdad, mira, no era nada. Le ha hecho así un poco, le sacan una amarilla y se acabó. Pero cuando tú no lo ves che, mira, a es que Imanol me parece que tiene ramalazos de Paco gemet más o menos, se ha comido tropoto goles en los últimos nueve partidos, ha perdido ocho, eh, bien a ver, eso hay ocho en nueve, pero el balance de goles es como 24 a 2. una locura así, ¿Eh? Alf Alfredo, welcome back, el 1-4 tapa todo, sí, pero es que es eso es que el, el jugador que ni siquiera debería haber estado en el campo desde la jornada anterior, que no os olvidéis las dos entradas que hizo Dembélé en el primer partido de la liga, la jornada number one. ¿Eh? Entonces, mandar arices. Eh, Alfredo, 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 no empieces, no empieces. Que, que, a ver, alguna que otra a lo mejor sí se puede haber llevado, pero no es. Ni mucho menos el jugador que la gente quiere hacer creer que es. ¿Eh? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Si sí, sí, a Busquet le han expulsado dos veces en su carrera, dos. Dos. Y lesionó pues no. de gravedad a Lucas Vázquez y no pitaron ni sí, falta. el año pasado lesiona un tío, si es un farsante, un mentiroso. Es decir, lo que hace Busquet en ¿Qué Inglaterra video, está súper, súper, súper eh, perseguido. Porque fingir estás haciendo que a otro compañero le vayan a expulsar, que es lo que hace este. Hey, que él tiene su ventaja y mientras aquí no se lo piten, como si le dejan entrar con una pistola. Es normal. No, yo no culpo a Sergio Busquet, culpo a los árbitros que lo protegen. Ah, ya a lo han podido expulsar. O sea, tú vas a eh... ir de pillo por la vida y vas a ver con lo que, lo que puedes hacer. A ver, sube que te llevo. Sí, voy a, lo voy a decir, voy a decir algo y, y esto va para cualquier persona que entre a este canal o cuando os hacemos los raids a otros. Eh, a ver, yo sé que cómo se llama Miguel Ángel Román, no es santo de devoción de mucha gente, pero entró un descerebrado, porque no se puede decir de otra manera, a su directo a meterse con su hija que es autista. A ver, que estemos aquí delante de esta cámara, no, no os da a vosotros y vosotras y vosotris luz verde a, a meteros con nuestros familiares. ¿Te quieres meter conmigo? Vale, hasta me quieres insultar. Puede que si tengo un buen día te lo permita y no te banee, pero que con mi familia, ¿qué culpa tienen los familiares de que yo a ti te caiga bien o te caiga mal? Que no, hombre, que no. Yo me paso el día criticando a la gente de la zona, a la gente de Movistar, al chiringuito, a la madre que los parió. Pero jamás me vas a escuchar meter a sus familiares, porque una cosa no quita a la otra. Entonces, a la gente se le va la pinza. Esto del anonimato detrás de un teclado hay mucho, hay mucho valiente, muchísimo valiente. Y, y bueno, bien se portó. Es me... El román este es mejor persona que yo, porque a mí me hubiesen cerrado el canal de Twitch. O sea, me lo cierran. Cerrado. De la sarta de hostias verbales que le meto al, al, al señor ese. O bueno, al personaje, pues no sé ni si quién coño era. Acojonante. Y bueno, y ahí, ahí queda eso. A ver, dice Enric. Va pidiendo perdón antes. A ver lo que dice después. Perdonad. Porque quizás suene racismo, pero yo no he visto un defensa argentino-uruguayo que no sea un reventapiernas. Van, es que el, el fútbol latinoamericano es el fútbol fuerte de contacto. No es que, que sean ser? reventapiernas a propósito, es que es como ¿Cómo se juega. Tú has visto un partido de, de la Liga Argentina, tú has visto un partido. Es que tiene moral, ¿no? De la Liga Mexicana. Si <laughs> tú has visto, es que es así. Es un, un fútbol físico porque hay menos técnica. Eso es lo que hay y nos avisa. Vamos a sufrir el relato y de tinglao este año. Pues si llevamos así la vida entera. Mm. La vida entera. Tal cual. Churri Urdín, Que hoy tiene más voz y voto en este canal porque es socio de la Real y me interesa mucho escuchar y leer sus opiniones. Eso a mí no me gusta nada lo que dijo, claro. Y después de los partidos, creo que tiene que tener más mala leche para, para decir tres cosas en rueda de prensa cuando le roban, por ejemplo. Sí. No, pero si hablas luego el día que te toque que la liga te dé algo a ti te lo da y a otros no se lo dan porque son unos bocazas. Eso es. es y punto. Piensa, a mí no, el no me ha llegado ni ningún ¿De qué tweet de qué estás hablando. A mí ponerme las cosas en el chat porque no me dan las pantallas ni el ordenador ni los ojos para estar saltando de pestaña en pestaña. Eh, a ver, dice Churridin que para él el entrenador para mí es el mejor, pero no, no me gusta el tema de las declaraciones que hace a veces, claro, es para cabearte. ¿eh? ¿Por qué me está dando la gracia? Ahora sí, ya que me he perdido. De nada, no sé por qué. Otro, Mr. McFly, que ya, ya hemos pasado el embarazo y estamos en la parte de la cesárea, diez meses por aquí el jefe, Mr. McFly, que también es moderador de aquí y es mi departamento de IT. El que me ayuda a conectar monitores, luces y de todo. De todo, de todo. Jandro, sí se metieron con su hija. Se me, es que fue realmente asqueroso. Si, si buscáis en mi timeline, bueno, vais a tener que pasar un montón de mensajes, porque ayer, como estuve cinco horas en un coche, pues estuve tuetando bastante. Eh, está el clip. Ahí está el clip. Donde, donde este hombre lee en directo lo que le dice el subnormal, porque es que no tiene otra manera de, de, de llamarle. Eh, yo no tengo el gusto de haberle escuchado narrar, dice Gabri, que encima se meten con Miguel Ángel Román, que es el mejor narrador que tiene Dazón, no, no sé coña. si sí o si no porque nunca lo he... yo sé que a que no le cae muy bien, pero no, no sé da, pero, Hombre, Santi, espero que te estés sintiendo mejor, que ya no tengas fiebre, estás desde tu lecho, eso sí que quiere decir que andas un poco pachucho todavía pero por lo menos espero que la, la fiebre vaya bajando eh, Sí, es que le deseo de todo a la hija, pero es que es, es lo que es, es. Ayala, Ayala, ¿quién? Por favor, no me habléis en clave. Maniacman Ayala, Ayala. Mm. Centrales Argentinos. María. Ah, gracias. Ya se me hizo hace cinco minutos, ya se me había olvidado. Si Twitter y Twitch pidieran un DNI para registrarse, el que insulta se lo pensará. Bueno, en los canales puedes poner que tengas número de teléfono activo. Hay diferentes eh, cosas de seguridad que puedes, de seguridad, que puedes poner eh, en tu canal. Pero sí, sí pues, si tuviese que poner el DNI, otro gallo cantaría. Jimmy susurros, buenos días, pareja, good morning, good morning. A ver, R. Callejo, da gusto entrar a y, oh, gracias, que soy guapa, thank you very much. Eso también lo piensa Juan Mast, inteligente, depende del día, muy de Madridista, eso sí. ¿Qué más se puede pedir? Que me llegue algún patrocinador. Un abrazo grande, otro para ti. Desde donde estás, let me know. McFly, buenos días, se te han pegado las sábanas, campeón, se te han pegado las sábanas y por ende te has perdido los ladridos de luna. Hemos, sí, hemos hablado que es de traca, que no hayan expulsado a Dembélé y de, de, de tracón lo de las repeticiones y las cámaras. ¿eh? De verdad. Es que, está, que estaba la cámara en, en el. ¿Cómo se llama la estación espacial esa de los de Estados Unidos? Por ahí. Estaba por ahí metida. Buenos días por la mañana, que no por la tarde. Erqueco, hello, hello. Ah, que gracias por lo de Miguel Ángel. No, no, nada, es que a mí no me ha quedado nada, gracias. Yo solo os digo ¿eh? que, aunque os calentéis en el canal de algún otro streamer, Nada da pie a un insulto. Y si no te gusta lo que escuchas, pues no lo veas. Es como que yo vaya a entrar al canal de. de, de, de ¿Cómo se llama este hombre? De Gerard Romero a insultarlo. Pues no. O que entre al canal de Rubén Martín a meterme con él. o tampoco. O que vaya a meterme al canal este de. ¿Cómo que se llama? Hoy Barça o Barça Hoy y me meta con ellos. Tampoco. A ver. Para, para eso hay un menú en Twitch. Tú puedes ver lo que a ti te dé tu real gana. Pero hay mucho troll, hay mucho troll. Eh, a ver, da igual si su hija. Claro, es que su hija tiene autismo. Y bueno, es que el comentario fue muy desagradable. Que da igual, como si la hija no tiene nada. Así si es que no hace falta meter a familiares. ¿eh? Y sí, churrioden, el bar estaba en el bar, decididamente. Que sigue, uy, Santi sigue con fiebre, pues hazle favor de ir al médico porque llevas ya con fiebre tres días. Y yo, como madre, te digo, al tercer día de fiebre uno va al médico porque ya hay otra cosa. Entonces puede haber una infección que necesites antibióticos. ¿Eh? En este canal se dan consejos médicos también. Eh, como si hubieses, eso tienes strep throat. Tienes la garganta como si hubieses comido cristales. Necesitas antibióticos, tienes una infección en la garganta. Tienes una infección en la garganta. A ver, Vic, un poco descentrado se vio Asensio. Esperemos que se aclare ya si se va o no, porque suele ser como si encima. Pero, pero ¿cuándo ha estado centrado? Antes de su lesión, después. Nada. Baby be the one. Baby be the one. No hace falta lo del DNI, con la verificación del número de teléfono es suficiente. Ves, cada número está asociado a una persona y por ahí se pueden tomar acciones legales. Entonces yo le aconsejo a Miguel Ángel Román, a Sergiño Dest y a quien sea que esté viendo, pone de eso. Yo no sé en qué parte se pone. Esas cosas me las hace McFly, me las hace Sergio, me las hace Samu. Yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Eh, a ver, dice Norbelto, desde la estación espacial y después de ver la jugada de Mbappe, lo único astronauta, el único astronauta madridista dijo: "Houston, tenemos un problema". Eso es correcto. Fui a urgencias el primer día. Y me dijeron que, sí, bueno, pero el primer día te tienen que hacer un throat swab. Te tienen que meter el, el hisopo en la garganta, meterle en el este y vas a ver que sale infección. Créeme, mi hijo Alejandro sufre de, de muchas infecciones esas de garganta. Hazme caso y me darás las gracias luego. Porque el antibiótico en 48 horas ya no te da la garganta. Y que sepas que es súper contagioso, así que aléjate de tu mujer. ¡Aléjate! Soli, tened en cuenta que las redes sociales son el psiquiátrico gratuito correcto de la sociedad actual. Por eso yo, a la mínima descalificación gratuita, baneo y bloqueo. Pero si tú no tienes ni Twitter, o, o si tienes, no me lo has querido dar, desgraciado, creo un desgraciado. Dicen que estás muy callado, Sergio, que hoy no se te escucha. Yo creo que está mirando los, los estos de seguridad del canal que te veo. Vamos a ver, tengo a, tengo a María Militao Rudiger ahí pegándome un corte cada vez que abro la boca. Pues estoy decorativo, mirad. A ver, ¿qué? ¿A Asensio hizo algo, jugó ocho minutos, ¿cuánto jugó Asensio? Salió y falló una. Cantada, además, que lo hubiese marcado yo. Bueno. Lo hubiera marcado cualquiera. Y luego ya tenéis lo de los periódicos belgas. Ha fallado un penalti, Hazard. Y le dan caña a Hazard. Déjale que juegue un partido, hombre. Carleto, tú no ibas a recuperar al chaval este. ¿Te acuerdas que lo dijiste? Yo lo escuché. Al lado de tu cánticos de esto que haces cuando ganas, Champions? Tú no ibas a recuperar a, a, a Hazard, está en ello, pero no De cuenta con hace. que falle los penaltis que le, le da Benzema. Pero es que fallar los penaltis es una cosa que está totalmente a, a la sí. orden del día. Si que eres del Madrid, mundo. no, no, no. Y además, ¿eh? que mundo. según la prensa, Benzema se equivocó al cederle el penalti a Hazard, no como Messi, que es muy, muy generoso. Eh, la prensa es madridista, claro que sí. Bueno, el claro. resumen es que cabrón Benzema. O sí, sea, me, me lo dijo puta, mira que darle un penalti. ¿eh? ¿Cómo se te ocurre dárselo al Pavo este que estaba ahí totalmente destemplado? ¿Benzema cómo se te ocurre? <laughs> queco esto es lo mismo de siempre, pero a mí no me sorprende que no le expulsen a Dembélé, eso es el pan de cada día y veremos más cosas parecidas esta temporada como la anterior y la anterior y la anterior. El Palancas esta temporada tiene que ganar algo sí o sí, así que acostumbrarse a ver cómo los árbitros... Pero si eso es si lo mismo de siempre. Lo mismo de Pero siempre. no nos no, no, no está diciendo nada nuevo. Nada ah. nuevo. Y esto yo lo he visto. Yo pensé que era un montaje de estos del Gigi. ¿eh? Que Martín Engunera le dijo a Lewandowski te deseo lo mejor, ten cuidado con el reloj. Es que los árbitros en España, pero desde siempre, son todos graciosísimos, menos cuando se acuerdan de sus puñeteras madres. Entonces, tienes... Tienes a un árbitro que te dice, si lleváis, vamos a ver, si en 90 minutos no habéis metido un gol, para que os quejáis de que no os he añadido, para que hagas tu trabajo, que es para lo que te pagan, pedazo de cabrón. Te pagan para eso, no que seas gracioso. Te pagan para que impartas justicia, no para eso. Ahora, si me dices que te están pagando para otra cosa, nos callamos. Os va a ver vuestra puñetera madre y nos dedicamos a ver curling. Eso es. A ver, ¿qué dicen? Que no es, dice Kaiser, que no es el fallo de jazar, sino la forma de tirar a puerta. Ah, bueno, no, de Asensio Bueno, de los dos. Me dice Alejandro después del penalti. Cuando ve la repetición dice, pero pues es que está clarísimo que lo iba a tirar hacia ese lado. Digo, bueno. Estaba clarísimo. ¿Qué te puedo decir? Lo había cantado. ¿Él tiraba los penaltis en el Chelsea? ¿Quién? Sí, claro. Sí. Y no, era que metía los penaltis en el Chelsea. Él no tiraba, tirarlo lo puede tirar en, la, en la foto esa que sacan, tiene los ojos aguados antes de tirar el penalti. ¿Se murió? Del, ¿Estaba emocionado de que Benzema le regalase el balón o qué? Yo lo que te digo, María, es que al final tú le tienes que dejar a él, como sea, el que vuelva a entrar en dinámica. Y está bien lo de Benzema. El penalti no se lo tenían que haber dado a Benzema. El penalti lo tiene que tener Antonio Rudiger después de la jugadita que se marcó. carro de carro Vamos a hablar ahora en breve de cómo corre Rudiger Bueno, cómo estilo? corre en esa jugada. En el no, resto no, no, de no, no, jugadas no, no corre así. Yo le he visto correr así en múltiples ocasiones. ¿Tú no has visto los, los highlights de diferentes partidos de Rudiga y cómo corre? Como una gallina. Sí, le, visto, le habré visto ya como 150 partidos de su carrera. Así tengo una idea clara de cómo corre, pero no como el otro día. O sea, el otro día era ya en plan, digo, este se está descojonando. Esto no puede Evidente ser. Evidente que, que yo no le he puesto al título de lunes de chistes. ¿Creéis que algún día Asensio podrá optar al balón de oro? No. Si sí, no cambie su actitud. No. En, en no. otro equipo, aquí no. no. Pero vamos, que, que ha, habido, ha habido alguno que ha ganado el balón de oro últimamente. Que... A ver, a ver eh, pues sube no que llegar, te llevo y pero... dice que la culpa eh, es vuestra de que Sergio esté callado. Porque yo me estoy leyendo vuestros comentarios y como no paráis de escribir, pues joder, claro es, es vuestra culpa. ¿eh? Claro. ¿eh? Pregunta directa para Sergio: ¿tú qué has visto más a Jazar en la Premier que yo? Sí, bueno, se lo acabo de preguntar. Hazar suele tirar los penaltis a. Ah, que si los tira con esa desgana. gana. No, si es que no los tira con les gana, lo tiró a colocar y se lo cazaron. Mm. Pensé, Frank, que, que está trabajando, ¿eh? que he estado chateando esta mañana con él. La jazardeneta de que de Benzefranque un no arranca, aunque le hayan quitado la placa de ja... Dale tiempo al chaval, hombre, dale tiempo, hostia, tiene, es que Madrid, algún, tiene que empezar dos partidos de titular, de por lo menos jugar 60 minutos tres veces seguidas. Pero María, que eso no puede ser, que esto sea el Madrid aquí ya se viene preparado uno de casa. Bueno, pero pues no va a ser su caso, con lo cual... Entonces, si tú le quieres dar confianza vas a tener que tirar por tierra el, el orden o la... Vamos a ver, por ejemplo... Tú tienes a Benzema, vamos ganando en el minuto cuánto, en el minuto 70 estábamos con 1-3, uno, 1-4, uno, ¿no será uh -huh. más fácil que le hagas tirar el penalti y lo sientes? No, y entonces le dices a Hazard, mira, ver dónde está este, te vas a poner tú ahí y haces otro cambio y metes al que sea. O ya tenías Asensio, lo modificas, pero el que no puede jugar todos los partidos, ni él ni Modric pueden jugar toda esa panza minutos que se están jugando. Imposible. imposible no es que es que va a pelear por el por el pichichi este año el pichichi se lo va a llevar robert lewandowski porque en los partidos chorras como ayer que no se merecen meterle cuatro al rival acaban metiendo cuatro y hace un partido de números típicos del bayern mientras que benzema ayer no antes de ayer en el partido hubo como 40 minutos del partido que se lo pasó fuera del área vamos a ver tú no eres el delantero centro del equipo pero, ha me gusta visto asociarse, está, ¿no? cojón, Pero que, que se asocie... Asociarse. Se podía haber gustado asociarse con, con Erling Hallan. ¿Sabes lo que te digo? Hubiera estado bien asociarse con Erling Hallan. Pero, pero como si no es... lo ficha a Flopper, ¿qué hacemos? Pues ¿Eh? como no se ha asociado con Erling Haaland, lo mismo tendría que asociarse Estoy esperando con alguien más. Que alguien me dé el WhatsApp de Florentino. Nadie me lo da. No hay huevo. Oye, has estado en Málaga. Mira que lo has tenido huevo para pedírselo al que tiene el WhatsApp de Florentino. Has no me dijiste él. que tenía él el WhatsApp de Florentino. Vamos a ver, ¿tú crees que tú vas a entrevistarle al despacho presidencial sin bueno. que tener su WhatsApp? Bueno, ahí voy. Eh, Churriurdin, que nos dice, yo veo y escucho varios canales que no están relacionados con la Real y os aseguro que los mejores son el, oh, el, tu... Gracias. el de Sergio y los de Tertulia Sports. No, sé, no tengo el gusto de conocer a Tertulia Sports. Desde el principio me habéis recibido con los brazos abiertos, porque siempre fuisteis respetuoso, también me he sentido respetado e incluso muy arropado por la gente también, os lo agradezco de corazón, nada, nada que agradecer aquí. Todo el mundo es importante siempre y cuando no entren insultando. Porque es que. Sois unos grandes de verdad, no, hombre. Grandes el Real Madrid. Nosotros estamos aquí a vosotros. Eh, hay una teoría aquí de Pajarín. Sergio, dime qué opinas? Esto confirma mi teoría de que Jazar iba hasta el culat de birras cuando su discurso en la comunidad. No. Cuando dijo que nos quería mucho. ¿Cuál? Él iba como el resto, después de haberse tomado lo que se tomasen porque tenían permiso. Es que cuando gana Champions, como si tienen que ir gateando, es que me da igual. El, sí. el autobús no lo conducen ellos, ¿no? Pues que vayan mamados. A mí me da igual. Ganando Champions, lo que ellos quieran. Ahora, él dice eso porque él tiene un problema muy serio. En su país le han estado defendiendo contra viento y marea. Y ya no tiene defensa alguna. Y no ah. tiene defensa porque además en su país tienen a varios jugadores muy buenos. En la parte de arriba del ataque, y ellos no entienden que su jugador estrella, el tío que les va a marcar, si pueden aspirar al mundial o no, eh, cada vez que sale no haga nada. No hace un carajo. Entonces. Pregunta a Zipi, Zipi ¿para qué sacó jugar a Asensio? Pues para pa, pa ver si lo ponemos en la palestra y se lo lleva no, alguien. Para evitar el incendio. Para evitar la él, él ya sabe lo que le van a publicar, porque lo sabe, porque son muchos años ya, son. Desde el año 92, siendo entrenador del 93, imaginaos. Él lo sabe. Él sabe que ya está el titular preparado si Asensio no juega. Por tercer partido consecutivo, Carleto, tal, 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 tal. Que Rudiger dice que parece un running back, entre otras muchas cosas. Parecía Randy Moss. Digo, yo en un momento determinado le van a pasar. En vez de al pie, se la van a pasar a la mano. La va a coger aquí y se los va a llevar por delante. Sí. A ver, Tridente nos pregunta: ¿habéis visto las notas que le dio Madridista Real, o no, les dio un colaborador de Madridista Real a Chauveni y a Camavinga en el partido del Celta? Cada uno ve el partido que ve. Yo no estoy de acuerdo con las notas, evidentemente, que le puso. Pero, oye, es su opinión. Ahora, la, la, la retajila a lo mismo de insultos que le cayeron a Chema por haber suspendido a Camavinga y a Chauveni, a ver, que no estás. Estéis de acuerdo con la opinión de una persona, no os da luz verde para insultarla. ¿Por qué la gente, o muchos, muchas y muchos, son de tan fácil insulto? ¿Por qué? Para mí, el insulto es, eh, ¿cómo se llama? El resource, es el recurso de la persona que no tiene argumentos. simplemente no tienes la misma opinión, dilo y ya está, pero ¿para qué insultas? ¿Para qué? ¿Para qué? Las redes sociales son así, María. Está. No tiene más vuelta. Pero es de que opa. le insultaron por privado también. Cojones. Pero o sea, vamos a pero... decir. Le dije, te has columpiado tres pueblos. Pero bueno, si, si, eso, si eso es tu opinión, es tu opinión. ¿Que, María, ¿Quién soy yo para decirte a ti? Que, que X, nada. Pues ya está. Que a mí, a mí, he estado haciendo un partido del Madrid que hemos ganado en la tele. Con un millón y medio de personas viéndote, y a mí me entran en el Twitter gente del Madrid y me dicen, te vamos a partir las piernas, porque somos gente de cierto grupo tal. Y, y yo le digo, ese grupo está en mi barrio. Si tienes cojones, te vienes. ¿Vale? Entonces, ah, cualquier día acabas mal. Tienes otra opción, que es decirle, tú has visto el partido, y te dicen, no, pero me lo han contado. Vale, esa es la otra opción. Y la cuarta Aunque opción lo haya es, visto. Da igual. La cuarta opción es. Si eres tan listo y tienes una opinión tan encontrada con la mía, pues si yo te que... traigo a mi canal, te vas a echar a llorar. Porque yo te puedo dar las razones por las que a mí, por ejemplo, el señor Ancelotti no me gusta nada como entrenador. Y ha ganado uh -huh. y le quiero con locura como persona, pero cuanto más lejos de mis equipos, mejor. ¿Vale? Yo es una opinión que tengo. ¿Qué no gusta? Es que no os tiene que gustar mis opiniones, ni mi gafa, ni las camisetas que tengo ahí. Yo os doy mi opinión, que es para lo que estoy hablando. Y el que escribe una crónica, aunque vaya contra el mundo, es decir, si Guti realmente piensa que toda la mierda que dijo el otro día es verdad, me va a demostrar que no está en condiciones de comentar fútbol, porque nadie en su sano juicio, no siendo del Madrid, nadie puede decir todas las gilipolleces que pudo llegar a decir ese pavo en 45 minutos ni cuando se cargó a redondo en el primer entrenamiento cuando le sube Valdano. Fue tan estúpido como el otro día. Nunca, en su puta vida. Que dices, oye, Guti, ¿tú realmente estás viendo este partido? ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, ah, bueno, estaba ahí buscando a Mapolas. Ah, a ver, este nombre de usuario Arroza la Zorra se llama ¿cómo Oscar. ¿Cómo pongo más. Es esto que no que puede poner. A no a puede ver. poner. María, no puede poner Zorra. Porque queda fatal. Entonces, como quiere poner un palíndromo, que es arroz a Roza la zorra, que se escribe por delante y por atrás igual, ha cambiado las letras por números. O sea, cuatro, el 4 es una y demás. ¿El Frente Atlético está ilegalizado? No. Que sepamos, ¿Poner como no. con una calavera? Pues poner ocho calaveras. ¿Puede ser considerado como una amenaza de muerte? Depende a quién le preguntes. O cuentan hasta los 3 asesinatos. Mira, el Frente Atlético no está ilegalizado. Pues yo creo, yo se creo supone que, no. que los ultras en el fútbol están erradicados, pero depende, depende de, tu, de qué equipo eres. Depende. Todo depende. La despedida de Casemiro la vamos a ver aquí. El que, el que empieza a las once y media. Once y media por absolutamente todas las redes del Real Madrid Club de Fútbol. Eh, dice que, que dice por su icono de su sitio oficial en Twitter. Pues, que tiene un icono que es una calavera. Pues, pues da igual. Pero, las calaveras no están prohibidas. Mira Twitter. Ha prohibido tiene... cualquier eh, Emblema nazi. No. Una plástica o algo así, pero no. Y más cosas. De todas maneras, el ISIS también tiene cuenta oficial en Twitter. O sea, al que no la tiene era Donald Trump. No. A ver, ¿qué dice aquí Sir Buxila? El otro día vi a Sergio y lo. Ah, lo de la. Están hablando de la dieta. Y los resultados son increíbles. Voy a tener que hacer la dieta esa tan maravillosa. Giuseppe, ¿cuántos kilos quieres algazar? Habla con Santi. Te va a poner a comer brócoli y, y, y pescado al horno. Eh. A ver, ¿tienes mi WhatsApp? Pégame un... Yo no tengo tu WhatsApp, pégame un choque. Ah, no, que se le esté, que no me está hablando a mí, se lo está diciendo Santi. Vale, me están hablando en privado, yo leyéndolo aquí. Eh, ¿Quién juega hoy? ¿De qué? El Liverpool y el United. ¿Te gusta el partido? ¿A qué hora es? A las 9, ¿eh? horario inglés de fútbol. Okay. Y de la las Liga. 8, las 8 de, ¿De la Liga nadie? Voy a mirar, voy a mirar, perdóname por mirar, mirar, no. El rayo, el rayo jugó ayer, no. Quiero ah, ir no, a Escucha, pues, el es Elche. Hay dos. Elche Almería a las 7, a las 8, perdonar Y a las 10 uh -huh. Girona, eh, Girona Getafe. ¿Y el, el rayo, rayo ¿El no jugó ya? El rayo jugó, espérate, que me. Yo creo que jugó el sábado, ¿no? Espérate que te lo miro. Espérate, ¿por qué no lo sé? El rayo jugó, espérate. Que no me he quedado con el resultado del rayo. El rayo fue... Eh, ah, sí, ganó al español el viernes en su casa 0-2. Oh. el partido que abrió la jornada, por eso ya ni me acordaba. Coño, como es de viernes a lunes, pff. en español van dos partidos perdidos, ¿no? Sí, necesitan ayuda, necesitan un lateral derecho, un medio ofensivo, yo diría, a un extremo. Abajo? Digo, has no, asco. No, ¿ha jugado algo? Pues no juega, pero yo creo que necesitan. <laughs> <Menudo> necesitan, <sleep. risa> necesitan cedido, recuperar a Marco Asensio. Necesitan cedido también a Odriozola. Zola. Necesitan a Ceballos y necesitan a Mariano. Y si necesitan un entrenador, este es el momento. Este es el momento, lo tenemos en oferta. Que está muy afectado por lo de Casemiro, que se vaya así, que está más cerca de Londres en Barcelona. Hay vuelos directos. Está súper hecho polvo. No vas a no poder entrenar a, a Chuamení, tío, de verdad. Es una pena enorme. No, 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 no. Eduardo. No, no, no. Amigo, Mr. Venezuela, Venezuela, buenos días. Joder, son las 5 de la mañana, macho. Muchas palancas, muchos fichajes, pero nada cambia. Sigue sí, los favores arbitrales. El malo es el jardinero, que va. Ah, si ayer metió a Ansu Fati y Anzufati le cambió el partido. Mi pregunta es: ¿por qué no fue titular Anzufati? ¿Se ¿Se sabe? Pues que todavía sí. no, está, no está a tope, no puede jugar más de 30 minutos. Porque no por le dio plazo. la gana, es muy fácil. ¿Vale? Tridente Catachoker. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? Catacroker. El Tridente surdos, el tri de toda la no. vida. Pero vale. ese medio queda totalmente desacreditado y sobre todo como madridista. Que se pongan de nombres por real. o para... Pero a ver, que es la opinión de una persona que, que colabora con ellos, de verdad. Bajaros vosotros también de vuestra palestra, hostia, de verdad. Que, que si alguien no pone algo con lo que estáis de acuerdo, ya su opinión no vale. Tampoco así. Vamos a debatir, pero con educación. Educación. Norberto nos ha escrito una telenovela porque no quiere trabajar. A ver, dice María, además de las notas incomprensibles, lo que no puedes es mentir con los datos. ¿Cómo pueden dec decir que Chamení.? No pongas puede, ¿cómo puede? Porque solo ha escrito una persona. Decir que Chamení solo robó un balón, ni idea. Madridista real, además vende humo y usa titulares para conseguir clics mintiendo bueno, eh, a lo mejor Chema no vio el partido, no lo sé tengo que hablar con Chema, no lo sé tengo, que quedar con el... tengo pendiente una quedada para unas cervezas eh, como os digo, soy amiga de Chema, personal pero yo pienso que se le fue la olla y ya está, es lo que hay Ana, a estas horas te despiertas, parece que estás de vacaciones ¿cómo va la resaca vacacional? ahí vamos, ahí vamos Gafas nuevas. Sí, Serginho, el, dan, el dandy de Twitch. Sí, sí. El dandy, el dandy. Bienvenido sí. al mundo de los gafapasta. Necesito que alguien del chat me recomiende una óptica y un oculista. Que yo el te el puedo recomendar puedo cambiarme el, el, esto es el no, Cada vez veo menos. Eh, vas a tener a la mejor óptica y al mejor óptico posible. Es de ahí. O sea, que si quieres, yo te doy el mío. No fuera de coñas. necesito bueno, chequearme vale. la vista porque Además, con sales, no no veo como debería ver. Según Sales tienes una de las mejores tabernas de Madrid al lado para comernos unos pinchos. Se gusta. Ah, bien. Entonces va a ser un día que no haga programa porque voy a ir al oculista y a comer unos pinchos. Bueno, un real life desde el oculista. De esos. Necesito la mochila de Siro que llegue de vacaciones para que me la preste. Vamos. Para, ya te digo yo. Para no tener que invertir los miles de euros que cuesta aquello. Eh, la mejor dieta es la del cucurucho. Sí. Miedo me da a preguntar cuál es la dieta. Eh, termina en mucho. Es comer poco y mucho. O como se diga. Hacer el amor mucho. Vamos a tener sí. clase que son las 10 y 19. Digo las 11 y 19, no sé ni qué Pues eso, la calavera es el Tontenkoff. Ese símbolo el se tontenkov. lo apropiaron los nazis. Ya está. Sí. Lo, lo permiten los prescritos. Pues ya sabéis más que yo, o sea, no tengo ni idea de por qué lo de. ¿Por qué una cosa o por qué la otra? Ellos no están vetados, ni baneados, ni nada por el estilo, porque pueden, este, pueden entrar con sus símbolos. O sea que... A ver, ¿le ganó el español o al Mallorca, Sergio? Eso, que aquí dicen que el rayo le ganó al Mallorca. El rayo le ganó. Eso fue el otro, coño, el del otro día al Mallorca. No fue el partido en casa. Pero a coño, si lo tengo delante, ese español. Cero, Rayo Vallecano 2, el día 19. Que fue Ay, el, viernes. Que que el español empató el primer partido. O sea, tienen un punto. Sí, pero eso fue el primer partido. Es español, cero, Rayo Vallecano. Porque además en este partido, eh, La Peña lo tomó allí en el, en el estadio del español, lo tomó a Malas con, con Raúl de Tomás, que saben que está en huelga. Gabri, aquí salida. se llevan hostias todo el mundo. Porque en este canal. Todo el mundo que viene aquí y se sienta delante de la cámara es libre de opinar. Yo jamás en la vida te voy a decir lo que digas. Y si a Celotti le cae mal a Sergio, pues lo dice y ya está. Que muchas veces no estoy de acuerdo con lo que dice el dandy de Twitch. También. Pero bueno, para eso estamos aquí, para debatir. Si no, qué aburrido es todo. Igual Ansu no puede jugar cinco partidos seguidos los 90 minutos. Por eso puede digo, ser, pues no pregunté. Puede ser, Puede ser. Puede ser que por la lesión no lo le vayan a poder poner de tiro en tantos partidos, puede ser. Mm. Alfredo Gómez, que te hace una pregunta directa. Espérate que se me ponga en grande, que no veo, como acabo de decir. ¿Cómo puede un madridista criticar a Ancelotti? Bueno, porque hay cosas que, en, que son insufribles. Alfredo, yo a ti no te conozco de nada. Así que lo primero, como no te conozco de nada, vamos a dejar el, el beneficio a la duda. A mí el carne de madridista no me lo da nadie. Mi primer partido en el campo, Ancelotti estaba enfrente jugando con el Milan. Yo ya era del Madrid antes. Así que si a mí no me gusta un entrenador, como no me gustaba Raúl o como no me gustaba Casillas, como jugadores lo digo. Porque paso, estoy aquí. Es. Aquí no, no se mira de acuerdo. A nadie. Yo no Ancelotti, se mira a Ancelotti como persona me lo llevaba de vacaciones. Me iría a cenar con él, hablaría de fútbol horas y me parece un señor impresionante. Como entrenador no me gusta, que es lo que digo. No me gusta nada. Y si por mí fuera, se iba hoy. Pero es que yo no mando en el Madrid. A ver, seguimos con los oculistas que. Pero si es que yo ahora no puedo hablar de la seguridad social. Tengo que esperar estar aquí un año o algo así, me han dicho. Tengo. Ah, ¿Eso lo cubriría mi seguro privado médico? El privado puede que sí. No lo sé. Es que no sé cómo es la póliza que tienes tú. Tengo no que leer la habitual. letra pequeña. Tengo claro. DKV. Que teníamos que te, Yo tuve que demostrar que tenía seguro médico por un año si no, no para que a Arturo le den los papeles. Porque no. ha sido más fácil sacarle papeles a Luna que a mi querido marido. Esa es la hostia. Eh, pues que bien. nada, que aquí no se venera a nadie. Aquí, mira, para gustos los colores y opiniones variadas. Vuelvo y digo, siempre desde el respeto y ya está. ¿eh? Eh, oye, pues es interesante que repartan carnes. ¿Quién reparte carnes? Mucha gente. No puedes decir que esto, porque no es... Eres... ¿Cómo que no? Claro. Desde siempre. Sí, por pues. eso somos el Madrid, ¿sabes? Por eso somos el Madrid. ¿Te puede gustar un jugador o no? Yo soy el primero que fui a celebrar la decimocuarta, que la ha ganado Ancelotti. Que no me guste como entrena, ya es está, diferente. ¿eh? En lo personal, o bueno, no su una falta cuenta. de, de rotación, No, 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 no. Eh... Yo, yo no me gusta como entrena, a mí me pone muy nervioso, me da igual. Yo por mí no la habría traído jamás. Y lo mismo con otro entrenador, el año pasado, en vez de sacarle 15 al Barcelona, le habríamos sacado 50. No lo sé. Hemos ganado la Liga y hemos ganado a la Champions, pasando a las canutas, pero como hemos dice... ganado. Espérate, que no veo un en este, a esto. Eh, un madridista puede criticar a su entrenador si no hace bien las cosas. En nuestra opinión se dice precisamente por ser así los madridistas tenemos las vitrinas llenas queremos lo mejor no sí. nos conformamos exacto sí, sí. exacto exacto eh, qué dice Joder, ya llegó la hora donde Melón dice que me vaya a la mierda eh, no me mola que hables así de Ancelotti bueno pero se jala como lo dé la gana y no te voy a partir las piernas, porque irías dejando el rastro como los caracoles. Te De Steam. Desde el. ¿Qué es eso? Kokoro. 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 Aquí va a haber que buscar un diccionario solamente para traducir a su vez que te llevo, ¿eh? Porque ya me he terminado el tercer café y. No, yo... Corazón en japonés. Te está diciendo Enrique. Ah, que hablamos japonés también. La hostia. Que desde el Kokoro. Pues sí. Coco. Pues lo siento, Mira. pero voy a seguir hablando así de Ancelotti porque me sigue sin gustar. En lo, dice en lo que dice yo, no estoy hablando yo de quiero nada mucho a Ancelotti, pero sus costaleros estamos siempre preparados para el santo entierro, mando. Nada, no, nada. No. Acordaos que la otra vez hizo el doblete. La siguiente ¿En hizo los 22 porque no está Leo me... aquí, porque si no te, te, te. No, no, pero yo, yo, Leo tiene toda la razón. Lo ha ganado y hay que hacerlo. Son cuatro champions. Cinco Grandes Ligas, cuatro Supercopas, yo no pido dimisiones ni pido nada. Yo lo que te digo es que a mí no me gusta cómo entrena ese señor. Ya hasta que es nuestro entrenador, que lo quiero mucho y que la vez anterior ganamos 22 seguidas. Nos la sacamos en Navidades de una manera como yo no recuerdo. O sea, aquello era un escándalo, era ganar partidos que decías, este también le vamos a ganar, este también, 22. Llegó diciembre, nos cogió el Valencia en el primer partido después de las Navidades, después de los turrones. Y nos fuimos. Para y a partir para de ahí, sí, se nos lesionó, no sé quién fue. Luca Algo, un croata que tenemos así tal. Se nos fue el equipo a, a tomar se por culo. Un dedo en el pie. Un dice, Madre mía de mi corazón. Qué y desastre, se ¿no? El Jugamos de cojones. Aquel Pero bueno, faltan partido. cinco minutos para que en teoría empecemos. Uy, espérate que esto se va a quedar sin batería. Ya va. Joder, Luna, me has desconectado el ordenador. ¿Ya? Un segundo. Un segundo. Tener perros para este. Bueno, oye, es mucho más divertido. Los mundos de luna, ¿sabes lo que te digo? Los mundos de luna. Eso Los es mundos correcto. de luna. Digo? Faltan cinco minutos, en teoría, para que... Bueno, voy a pinchar la señal, pero... Antes quiero compartir este hilo que, que escribió eh, Miedo Escénico. Que sepáis que también colabora con Madridista Real. ¿eh? Pero esto lo escribió él desde su este personal, también gran amigo mío. Eh, y yo lo leí y pues yo solamente me pude poner de pie y aplaudir. Es un poco larguillo, pero como tengo cinco minutos, pues eh, procurando escribir mucho mientras lo leo, que luego no voy a terminar nunca de leer los mensajes. En el Real Madrid había un jugador que se acercaba a animar a Courtois después de cada gol. Le decía no pasa nada y le empujaba a recuperarse cuanto antes. También le abrazaba al primero cuando paraba un penalti o una ocasión rival como si fuera a partirle en dos. Había un jugador que merodeaba por la zona de Carvajal cuando el lateral subía para que el rival no pudiera aprovechar ese espacio y que le echaba una mano en defensa, cerrando la posibilidad de que se lo metieran hacia adentro si él tenía que cerrar la llegada a línea fondo. Había un jugador que cuando subía Marcelo se quedaba en una posición retrasada para que el central izquierdo pudiera cerrar esa banda sabiendo que su posición estaba bien cubierta y que a veces se animaba a cargar el área para aprovechar algún centro del brasileño. Había un jugador que cuando Valar tenía problemas para sacar los balones aéreos se incrustaba entre él y el otro central para ayudar con su envergadura a reforzar ese aspecto y que le ofrecía siempre un pase sencillo para sacar el balón hacia el medio flotando por delante. Había un jugador que cuando Sergio Ramos subía en una de las aventuras ofensivas se colocaba en la posición de central para dejar esa zona cubierta y esperaba a que volviera para recuperar su posición y que evitaba que le llegaran por ese lado, bloqueando los remates rivales. Había un jugador que cuando Cross bajaba a ayudar en la salida de balón le ofrecía un punto de apoyo para superar la presión y salir en ventaja, y que le cubría las espaldas cuando el alemán saltaba a presionar hacia arriba para robar el balón cerrando esa zona. Había un jugador que también le guardaba las espaldas a Modric cuando el croata se adelantaba para triangular en banda derecha, derecha perdón, o llegar a línea de fondo como en Cardiff, y que le ayudaba cerrando líneas de pase atrás, haciendo que el croata pudiera estar preparado para salir. Había un jugador que lanzaba balones en largo al espacio, permitiendo que Vinicius pudiera correr al espacio, a la espalda del rival, para hacer el mayor daño posible y que subía a asociarse con él para romper defensas, tirando paredes y generando peligro en el área de rival. Había un jugador que se encontraba con facilidad con Benzema, cuando el francés bajaba a ayudar en la construcción desde atrás, poniéndole pases certeros y precisos y que aprovechaba los espacios que abría el 9 en el área rival para aparecer por sorpresa y rematar a gol. Había un jugador capaz de llegar hasta la posición de extremo derecho y poner centros al área para que Cristiano Ronaldo lo rematara a gol y que no se cortaba en pedirle al Portugués que ayudara en defensa si lo necesitaba el equipo. Había un jugador en el Real Madrid que continuamente estaba localizando dónde estaban sus 10 compañeros defendiendo, dónde aparecía un espacio vulnerable y acudía con a pre presteza perdón, a cubrirlo, acompañando la jugada y evitando que el rival pudiera aprovecharlo para hacerles daño. Había un jugador que cuando un rival se encaraba con cualquiera de sus compañeros, preguntarle a Miller, acudía como un rayo a defenderlos, enfrentándose con quien fuera, sin cortarse e imponiendo su presencia y su carácter, el mismo que animaba a sus compañeros tras cada error a cada, o cada a revés. Había un jugador que sacrificaba continuamente sus necesidades para estar pendiente de lo que pudiera tener el equipo, si era bajar y apretar el culo en defensa era el primero. Si había que cargar el área porque faltaba remate, también iba él. O si había que caer a banda a ayudar. Había un jugador que siempre daba la cara tras las derrotas, eso es correcto, siempre estaba en la, en la zona mixta, y analizaba cada partido con serenidad, sentido común, capacidad autocrítica y sensatez. También era el primero que agradecía al final de los partidos al público el haber estado allí aplaudiendo a quienes allí estaban. Había un jugador que no dudaba en hablar de su club, el Real Madrid, y de sus compañeros, fueran los que fueran, defendiéndolos a muerte, y que cuidaba de los más jóvenes y respetaba a los veteranos, aprendiendo de lo que decían hasta que se fue convirtiendo en uno de ellos. Había un jugador que formó parte del mejor centro del campo de la historia del Real Madrid y probablemente de la historia del fútbol, y que siempre fue humilde, serio, incansable, sacrificado, profesional, centrado en el fútbol y respetuoso con las leyendas. Todos estos jugadores se han ido en la tarde de, bueno, de hoy, del viernes. O jueves, ya no me acuerdo, a otro equipo. Sería, será difícil no echar de menos a algunos de ellos, porque lo que verdaderamente legendario de Casemiro es que fue todos ellos al mismo tiempo y durante mucho tiempo. Esto, señoras y señores, es un hilazo. O sea, eh, poco más que decir. ¿No? Dice Berotti. Molaría que al final dijera ¿eh? ese jugador es Mariano. Ahí, 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 ahí. Yo lo estaba esperando. Yo lo estaba esperando. Yo es, lo estaba esperando. Es así, ¿eh? El Real Madrid is coming. Siento mucho lo de Akecha. Gracias. Un abrazo fuerte para los. Dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, sí, ese era Casemiro. Eh, un hilo que hay que estar tres días leyéndolo para, para ver todo lo que representaba en el Real Madrid. Eh, y eso que el autor se llama miedo escénico, que si no <laughs> es la hoste, eh. hombre David, ¿te ha despertado desde el desayuno del trabajo? Pero de verdad, la gente no desayuna en casa antes de ir a trabajar. No, no sé. A ver, voy a buscar ahora, la... ya está, Real... decime si Real Madrid ya no, está. Está, pero todavía no está, están sacando imágenes. Yo está? lo tengo puesto María, te aviso en cuanto esté. Vale, pues me avisas. ¿Pero lo tienes puesto en dónde? ¿En el Twitter o en, ¿En qué? No, país? no, yo lo tengo en la tele. Porque en Twitter hay veces que pegan una barrida cada X tiempo y te va a cortar la señal. La de Real Madrid Televisión sabes que aunque va con un poquito más de, de delay, va con un poquito más de retraso, está más estable. La de Twitter está muy por... bien para los del entrenamiento, para los 15 minutos del entrenamiento. Vale, entonces. Pero bueno, prueba si quieres. Vamos a Tenemos las dos abiertas si quieres y ya está. Es más sencillo. A ver, cuál es el... Es que como Melón es bastante peculiar bastante bastante es una manera ¿Qué te puedo decir? De, es una bonita, a ver una dice David que su jefe de del Barça no vio la expulsión de Dembélé pues claro no va a ver nadie no va a haber nadie lo que hay que ver cuando no les, no les conviene y dice se acaba que carajos es un mollete un mollete con eh, mantequilla a ver un y mollete es María comentado. es un es un, tú has estado en Málaga has estado en Marbella en Málaga sí. hay algo parecido a un bollo se parte por la mitad te lo ponen a la plancha y te lo comes con mantequilla, con aceite, tomate y jamón, eso ya, como tú quieras, que es un mollete. Son típicos de Antequera. Son espectaculares. Lo que pasa es que los que estamos a dieta hay que alejarlos lo más posible. Porque es un sufrimiento, Pues están buenísimos. Es un, una cosa típica, muy, muy rica. Y eso te dice Antolín porque él en Córdoba también los tiene. Bueno, en todos los lados hay, pero que te digo que es típico de, de la zona de Málaga y de la zona andaluza, ¿vale? Mira, no voy a poner Real Madrid Televisión porque ni siquiera me salta la página. No, voy a tener que ponerlo en no? Twitter. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te sale la página? Real Madrid Televisión. O sea, me sale, pero no TV... me sale la imagen. Está congelada. Que está congelada la página, que mi ordenador va a pedales, Ah, vale, vale, a pedales, vale, vale, vale. A ver, Digo, no, a ver. No, no puede ser. Digo, eso no puede ser. Vale, si es una cuestión del ordenador, sí. <laughs> Eso es. Y como ¿Cómo la gente no se ahí? suscribe para poder comprarme el ordenador gaming, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¡Leo! ¡Dichosos los ojos! Ah, que los pequeñajos ya han empezado el colegio. Y claro, empezaron el miércoles de la semana pasada. Allí sí, ¿no? Las Intentada. clases nos obligan a levantarnos más temprano. Pues sí. A ver, ¿qué dice... Que no desayune en casa, que a las siete y media está sentado currando. Bueno. Claro. Y luego desayunan al curro. Es decir, yo ya llego, arranco, y luego ya desayuno a media mañana. Es lo que hace David. Un bollito de pan. Vale. David vale le... Gracias por si Me dejas María, le voy a dar, le voy a dar envidia. David fue el que ganó el concurso el otro día. Y David, conmigo en directo, no hicimos IRL, Leo, pero estamos a esto. Ya hay teléfono para IRL, ¿vale? Eh, fui a la tienda de Adidas, es que pedí permiso en la tienda de Adidas y me dijeron que no porque había un montón de gente y teníamos que sacar 200 permisos para poder grabar, ¿vale? Pero todo se andará. El caso es que David ganó el sorteo el otro día, el viernes, y ya tiene su camiseta. ¿Queréis que os enseñe la camiseta que eligió David? Es que David tiene yes. toda la colección completa de camisetas del Madrid. Entonces, claro, era muy complicado regalarle algo que no tuviera, así que nos hemos cambiado, bueno, hemos cambiado de equipo para el regalo, os la voy a enseñar. A ver, sí, dices que me estoy congelando porque estoy intentando poner la puñetera imagen de la televisión. Tengo que pero es lo que estoy diciendo. A ver, Antolín me envía una foto de un mo mollete. Bueno, A etiqueta ver. oficial de Adidas y estas cosas, ya sabéis. Mira. Ah, Nuestros hermanos... Ah, las águilas, águilas de Portugal. ¿O eh. Portugal? ¿O Portugal, Portugal? Portugal. De Portugal, de Portugal. ¿Eh? De en rojo absolutamente preciosa que es igual que la del de, anterior ganador que la eligió el en personaje cogiano que estuvo también aquí en madrid aunque él está en barcelona se llevó su camiseta como un campeón en la tienda de adidas así que estaba mandada esta semana porque santi no creo que yo creo que ah sí si maría se ha quedado congelada porque sabéis lo que pasa que ha puesto la señal de real madrid televisión y le está saturando los no, la he ya pero a ver, el ordenador es una muy buena idea que tiene Orión. Dice que pida un ordenador en Ené Montero para luchar contra el patriarcado deportivo en Twitch Ay, ay, ahí ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí lo tiene. Eh, y yo también, que yo ya sabéis que yo me identifico como una mujer muy lesbiana además. O sea, que yo también. Yo, a partir de ahora, eh, Sergio digo, y compañía... Obligado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Entonces vamos a hacer algo. Si, si tú pincho yo la si, señal o sea, María, tu ordenador que va pincha tú la señal y la comparto. Porque la voy a eh, pinchar con el ordenador a, B, con lo cual vas a tener a otra persona pidiéndote. Pero pedir, me seguís viendo congelada. Yo ya no estoy congelada. No 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 no. Estás bien María, no te preocupes. No o sea, no es que lo ahora, estoy viendo aquí, y voy así. Ahora. Eso es eso es de antes. Ahora está bien. Ahora está bien. Espérate que voy a voy a conectar. Conecto solo para. Tenemos un ordenador solo para. Para la señal, ¿vale? Para que no se. Porque es que cuando se congela no tiene ni puta gracia. Sí, no, yo no voy a pinchar nada. Porque mi ordenador da para lo que da. ¿eh? Da para lo que da. Eh... Necesito más suscripciones para poder comprarme un ordenador gaming. Vamos, aflojad la billetera. Dadme vuestro Amazon Prime. Tragaros muchos anuncios. Yo qué sé. Ya Calla, no sé. des ideas, no des ideas, que está el tema de la publi. Cualquier día de esto vamos a tener que. El minuto pedo se acaba de tirar esta perra! ¡Dios! Yo no voy a decirte de nada. No a... Pobre, pobre, ánimo. Eh, ánimo. Anims. Puedes... Anims. Dios! De verdad, es que eh, esto es muy duro, ¿eh? Ser streamer. Eh... Muy duro, muy duro. Es complicado. Muy eh. Es muy, muy complicado esto. Tío, sí. pero, pero una cosa, una cosa. Veroti, aquí no hay palancas. Rores no mete dinero aquí. Rores no mete subs en este canal. Esos, esas subs van a otros canales. Pero a este no. no, y, no es, y es más fácil, veréis. Eh, nos ponemos en el caso de José María Gutiérrez Guti, ¿vale? Si Guti... Como que JetLag, espérate, llevo un mes y medio aquí ya. El jet lag ya se la ha pasado. Bueno, si es, la es porque una guarra, de verdad. Ay, Dios mío. Te dice que empiece el acto. A ver, compárteme la sí, este. sí, estamos, estamos, estamos. Perdonad que estoy compartiendo esto, ¿vale? Dale ok, va. Ahí, que, sale... no, que estoy buena hasta congelada. Bueno, estaré, me estaré más buena aún, porque estoy ahí congelada. Daya, tienes tu momento, sí. Me sale en negro la pantalla que les, me está ya, estás ya, ya, ya me eh, Estoy compartiéndote ahora, dame un segundito. Ah, vale. Que si no, no Vea. hay manera. Ahí lo tienes, ya está el acto. Es que era mucho más sencillo dejar la señal puesta hasta que termine el evento y luego mandas a todo el mundo para su casa. Pero, oye, cada no, maestrillo oye. tiene su librillo, ¿sabes? Es lo que hay. Pero bueno, este es el, el adiós a Casemiro. Yo creo que, que se ha visto lo, lo grande que era y lo importante que era en el vestuario, con las muestras de cariño que le han dado eh, sus compañeros en, en las redes sociales. Porque si eso ha sido en público, pues me imagino que en privado ha sido eso por mil ¿eh? prácticamente y, y bueno que deja un hueco grande que deja unos zapatos muy grandes eh, que llenar para Chouaméni eh, veremos si el tiempo le da la razón o no mira a está este con fichaje la, está con las copas María pincha la señal. A ver... Ahora eh, con... joder es que han vuelto otra vez han metido un plano con todas las copas que debes es que están cortando no, no, entiendo, no entiendo bueno da igual, da igual. O sea, yo, yo da lo que quería ver era el discurso bueno, eh, pues, De todo el mar. que nada que Chouameni tiene unas botas muy, muy grandes que, que llenar, pero eh, tiene buena pinta el chaval. Que me hubiese, que, vuelvo y repito, que este año hubiesen alternado y que lo hubiese hecho como de, de tutor, digamos, o de sensei de Yoda a Chouameni, sí. Pero bueno, no se puede todo en la vida. Eh, yo no me hubiese ido a Manchester, entiendo su decisión eh, en, las, en la parte... Económica. Si no habéis visto el campo de estrellas de, de Casamiro, tenéis que verlo. Casamiro es alguien que muchos claro. días no tenía que comer, eh, o sea, que había unos, unos batidos que le encantaban que su madre no podía comprar. Cada vez que pincho quita la, las putas copas. Sí, eh, eh, están tirándole fotos con todos los 18 títulos y en vez de dejarlo y, ahí, pues estamos viendo al rubio. Vamos bueno, a aunque, aunque él tenga ahora mismo millones para 17 generaciones... Como psicoterapeuta, os digo, eso se te queda dentro, ¿no? Entonces, está, está viendo el, el futuro de su familia. Le voy a creer que tenga piquiña de jugar en la Premier League. Claro está que se está yendo un Manchester que va a la deriva, pero bueno, si él quiere ir allí, eh, le deseo la mejor de las suertes siempre y cuando no se enfrenten a nosotros. No juegan Champions, así que no se van a enfrentar a nosotros este año. Y, y bueno, y que regrese, que regrese al club. Realmente es alguien que, que ha entendido e interiorizado los valores del, del club, lo que representa ser jugador del Real Madrid. Y espero verlo trabajando con la cantera. Quiero que, que un día de estos se saque el carné de entrenador y que empiece a jugar, a entrenar a los, a los chavalines. ¿no? Sería, sería una buena opción. Me gustaría verlo ahí. Me gustaría verlo ahí. Eh, ya Bueno, Manchester es un equipo muy grande, pero es que ahora mismo se están comiendo los mocos, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, es una interesante elección. Pero bueno, si ellos son los que estaban poniendo los millones sobre la mesa, eh, pues nada, ¿Quién, ¿quién soy yo para decirte a ti, Casemiro, que te estás equivocando? Absolutamente. No, nadie, absolutamente nadie. Y encima, como dice Choli, nos está dejando 85 millón zacos en la saca. Yo estoy pinchando tu mensaje, pero sale cuando le sale la real gana. Eh, casi le en el sueldo en sus últimos años. O sea, es que decirle que no a eso es muy difícil. La gente, ah, pero... Si no está, con, está con Ancelotti, María. Si, si fuese que, madridista, eh, de verdad, vale. no se hubiese ido. No creo que su madridismo se, se mida en irse ahora o no, realmente. Eh, cada uno es libre de su destino y eso es lo que es lo que hay. Eh, dice Rick Vash: cuando lo pasas muy jodido económicamente, si luego maduras centrado, te marca para bien. Luego hay balotelis de la vida. Bueno, pero cada uno es. es... Casemiro siempre ha demostrado muchísima madurez. Eh, muchísima madurez que suele pasar cuando la vida te da muchas hostias al empezar y tienes que crecer a marchas forzosas, ¿no? Eh, de verdad, espero que le deseo la mejor suerte y como dicen aquí, que reviente al equipo de Guardiola eh, a base de goles, no de patadas, que luego sacáis un clip y me dicen que incita la viol violencia y, y eh, demás. Eh. Eh, y nada, es, en esas estamos hoy. ¿Hoy cómo, cómo está la, la parrilla Twitchera hoy? Pues el señor Martínez creo que tiene comida importante, así que creo que no va a emitir. Okay. salvo que le dejemos desde ya y pueda adelantarlo en una hora, algo así y luego no hay entiendo que Santi estando como está no va a hacer programa, no sé qué No, le ha dicho que no, si tiene fiebre, como si no puede ni leer mensajes porque se marea. Bueno, yo conozco a uno con fiebre que ha hecho programa, o sea, que no me vengan aquí contando películas que Has oído hostia, Santi, ¿no? que eres un quejica, que hagas programa, hostia. Mucho mucho cruasán, mucho cruasán y luego al final pues no, no, gente, blanda, gente blanda, gente blanda, gente blanda. Y bueno, y a la gente que le dice a Casemiro que, que no debería irse o sea, aumentando el sueldo, os quiero ver a vosotros en vuestra empresa. Y me, y me dice uno: Pues a mí me cambia la vida porque yo gano 1.200 y ganar claro. 2.400 tal, pero el que gana ya no sé cuántos millones. ¿Pero quién eres tú para decidir por el dinero pero de los demás? Mientras lo más dinero tienes, más, de, más deudas por lo general o más compromisos. Pero que eso es lo de siempre, María. Dice, no, yo es que en mi trabajo, bueno, en tu trabajo, eso es problema tuyo. Uh -huh. Yo lo que haga cada uno en su situación, en su vida, a mí me parece que es algo muy digno de que cada uno decida. Que es que... va A la deriva, y eso es historia también para él, es normal. Es que no es, no, Dice no, no, Edu no. que él prefiere llorar en un Ferrari que debajo de un puente, correcto. No, no, no. No, Samu está enfermo también. Eh, Samu estará de resaca por las dos cervezas que le dio. No, no, no Samu, Samu está con una fuente de mocos. No sé cómo estará esta mañana. No sé. No. Eh, a ver, dice aquí: Sube que te llevo. No hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Casi, mira, lo sabe. Eso es. Él, él tiene un plan y, y nada, que ejecutarlo va. Entonces, decidme, ¿quién, ¿quién está en directo? Vamos a ver en paracaídas a quién le vamos a hacer este ride, 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 ride... Espérate, vamos a ver, si, sí, espérate, vamos a... Dame un segundo, María. No, simplemente estoy viendo a ver quién está. Siro, o pues, así, bueno, pues será el que se lo vaya a dar. Siro y el Gigi. Claro, o sea, lo voy a Ciro antes que además nadie... Danos un segundo. A ver si Martínez nos está viendo, que no sé yo. <laughs> Espero que no sea el mismo plan que Alonso con Alpine. No, bueno. bueno, pero Alonso además es que es un cachondo, porque después de la calidad, dice, hombre, el plan era hacerme el gracioso. Pero es que Andrés, de todas maneras, de, de entrar, Andrés entra a la una, no a las doce. No, es que Andrés se tiene que ir antes, entonces no le da tiempo a la una. Pero lo mismo podría sí, entrar va a hacer a en este 53 minutos. Ya, bueno, pero si el tema es que si tú puedes entrar a la una para hacer de una a una y media, pues dices, para media hora no entro, es tontería, pero si se puede quedar ahora... Entonces le estoy preguntando para que me diga, si no, a ver, no pues te están preguntando que, que si vas a hacer programa a las dos. Yo para qué, si me tenéis muy visto, si estoy aquí llevo dos horas aquí. ¿Eh? ¿Qué queréis que os diga? Si es que poco, Dice pajarín? Poco... Yo también lloraría moco tendido. Bueno, claro. tío si pasara de jugar con Luquita y Cross a jugar con Fred y Macdonnemet, sí. Es que bueno, y lo van a intentar colocar ya y están buscando dinero porque se van a hallar a Frankie de John, o sea que. Ya sabéis que ya está Tal cual tal veremos, cual, tal cual. Eh, Mary, dale caña Porque creo que Andrés está missing Así que mira, a ver, pasanos con Siro Os voy a pasar con Siro con ¿eh? Sí. ¿Eh? Sed buenos con él ¿eh? Es el abuelo de Twitch eh, Sabe menos de informática Que yo, que ya es decir eh, Yo creo que vamos ahí a la par ¿eh? A la par, a la par pero muchísimas gracias por, por pasar dos horas y, y cacho conmigo, Des, Ya sabes que I love you long time, como siempre te digo, más que ayer, pero menos que mañana. Hombre, claro que y sí. Y nos seguimos viendo en las redes porque tengo paciente a la una, pero no tengo a las dos, o sea a las dos de, de, de Miami, que yo me entero. Sí, sí. No, no es caso. A, Esto, dos, a las dos, a las dos sí, sí ese es el horario, o sea a las ocho de la mañana. Así que estaré dando por saco en las redes sociales para no variar, o ahí. Eh, mirando los canales de otra gente que está en directo. Así que muchos besos a la Madrid y se supone que es solamente 57, os queréis ir. Sí, ¿Ya? sí, no, no, ya ya, ya está tirado. O sea, tú lo estás viendo ahora, pero ya la gente ya se ha ido. Ya nos ha bueno, mandado right. la oferta ya del raid hace un ratín. Ya le he dado. Bueno, y termino por aquí. End the stream.